vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo te envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero.
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y malamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravillas, porque y el
cordero abierto el acceso al misterio se te ofrece. Ahora podemos oír, toma el librito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre, anunciar a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantar a Jehová, cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre, anunciar el día en día su salvación. El acceso al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar el su juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías.
después del reto del Monte Carmelo, el día llegó a Sahorén, el monte de Dios. Ahí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó a Sahorén, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que cielo y la tierra, adoran al Verbo de Dios, el Mesías. Espera a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, adoran al Verbo de Dios, el Mesías. ¡Gracias!
pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Jehová Día. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Jehová Día, Rey de los santos, Rey de Jehová Día, Rey de los santos, Rey de Jehová Día. No entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad.
Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua Amén, amén, mis hermanos. Que Dios te bendiga a todos. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo? Amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad, por este nuevo día que tú permites, Señor, estar en esta tierra aún, oh Padre, pese a tantas circunstancias que tiene la vida y alrededor nuestro, Padre, pero tú, tu misericordia, tu amor, tu bondad y tu justicia nos permite aún estar sobre esta tierra, Padre. Tú dijiste en Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh Padre, y en este último tiempo tú enviaste, oh Padre, al séptimo ángel, que estaba en misterio en la Biblia de Apocalipsis 10:7, oh Padre amado,
Ahí estaba escrito tanto tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Y esa es la razón y ese es el motivo, Padre, que nos acercamos humildemente a lecturar estos mensajes y entrar en un compañerismo, Padre. Pero no solo lecturar, oh Padre, tú dijiste también en la Biblia que ni siquiera una tilde dejará pasar, oh Padre amado. Y venimos en esta escena, Señor, para cumplir la siguiente promesa, que es el de profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones. Juan, tipo de la novia, seguía en Apocalipsis 10, 8 al 11, que decía, y nosotros tenemos que escuchar eso como vio Juan, oh Padre. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, dice Juan, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan, igual que nosotros tenemos que hacerlo como Juan, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y es por la razón que Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Y nuestros ojos están mirando, observando todo lo que está sucediendo en el mundo entero, Padre. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu justicia, porque tú como justiciero vas a hacer justicia aquí en este mundo, Padre. En esta tarde los hermanos y hermanos y niños que estarán en la cena, te decimos muchas gracias por darnos esta oportunidad de lecturar estos tremendos mensajes, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, que tú nos abras la sabiduría, el entendimiento para entender y comprender lo que tú nos quieres decir bajo la instrucción que tú nos estás dando, Padre. Te lo pedimos, Señor, iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, y que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas. Hermanos, vamos a continuar con el mensaje Cristo. Predicado en Phoenix, Arizona, de Estados Unidos, el 21 de febrero de 1955 por el hermano William Marion Branham. Voy a continuar con los párrafos del 77 al 84. Párrafo 77. Ahora, dama, solo unas cuantas palabras con usted, hermana, y luego que el Señor conceda estas cosas que Él nos prometió, que así serán. Ahora, somos desconocidos el uno al otro. Nunca le he visto en mi vida. Entonces tendrá que haber algo sobrenatural en alguna parte. Si se ¿Es eso correcto? Un segundito. Tendrá que venir de un recurso sobrenatural. Bueno, entonces, si sucede, entonces lo que usted piensa, ¿qué es? Bueno, eso determinará lo que usted está, lo que sucederá. ¿Ve? Es la manera como usted lo aborda, la manera como usted lo aborda. Pero ahora estamos parados esta noche solo un hombre y una mujer, igual como Cristo y la mujer junto al pozo, solo un hombre y una mujer. Yo no la conozco, pero sí, él sí. Pero usted está sufriendo como... Usted se da cuenta de que está entre usted y yo. La veo a usted. Está sufriendo con una clase de condición nerviosa, muy nerviosa. Y usted casi no puede descansar. Se para y se acuesta. No duerme bien. Y a usted le están cayendo las cosas todo el tiempo.
soltando traste y cosas como esa. Entre paréntesis, yo lo veo. A medida que va, eso es verdad. Ahora, lo que sea que le dijo, que se le dijo, esa voz que lo estaba hablando, ahora era mi voz, pero yo no lo estaba usando, ¿ve? No podría decirle en este momento lo que se dijo, porque pareciera que mis oídos no se detienen y demás. Así que yo simplemente me fui a otro mundo. Párrafo 78. Y ahora, le quiero preguntar algo. Aún la forma como se siente en este momento, ¿usted se da cuenta de que algo ha sucedido, aparte de lo que fue cuando estaba diciendo lo otro? ¿Es eso correcto? ¿Cree usted ahora? Ahora mire, solo hablando con ella, él dijo lo que estaba mal con ella, o lo que haya sido, y ahora ella se convierte en una creyente. Ahora, entre más uno habla con la gente cuando la unción está obrando, más se revelará. Pero miren la línea de oración. Miren a la gente allá, ¿ven? Así que solo tengan fe. Ahora, solo un momento, el Espíritu Santo quiere decir algo más. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿No es así? Hay algo más. Yo veo, es una condición nerviosa. Usted está sufriendo con... Usted ha tenido un accidente automovilístico. Es lo que hizo eso. Por cierto, ve un caballo, como corriendo. Un caballo la arrojó también. ¿No es así? Ve un caballo. ¿No es eso correcto? ¿Es correcto? Usted está sanada. Jesucristo la ha sanado. Párrafo 79. Ahora, tengan fe. Crean. Ahora, toda persona aquí debería creer. Ahora, si el Espíritu Santo le habla a alguien en la audiencia, mire usted, deberían creer. ¿Creen ustedes? Ahora, realmente de acuerdo. Cuando a Moisés se le dieron señales para que se le entregara al pueblo, él lo hizo una vez y todo Israel lo siguió. Si ustedes hicieran exactamente lo mismo en este momento, con verdadera fe, ustedes seguirían exactamente lo que yo dije. Ahora, déjeme decirle en este momento que si usted puede aceptarlo, Jesucristo sanará a cada uno de ustedes. Ustedes ya están bien a los ojos de Dios. Ustedes solo tienen que aceptarlo. Esa es exactamente la verdad. Alguien me preguntó por qué continuamente me frotaba la cara. Bueno, no sabría decirle. Es solo un entumecimiento. ¿Ven? Así que sentí que aquel que me preguntó eso o que me escribió eso en una nota que está aquí en el edificio. ¿Ven? Entonces, párrafo 80. Ahora, este hombre... Venga para acá, señor. Somos desconocidos el uno al otro. Yo no lo conozco. Usted es un perfecto desconocido para mí. Usted no está aquí por usted mismo. Usted está aquí por alguien más. Y es un hombre más joven que usted. La persona lo es. Es algo como... No tiene control, como una parálisis cerebral. O algo parecido a eso. Es su hijo. Y él no está aquí. Él está en Nebraska, en alguna parte allá arriba, en esa región plana. ¿No es eso correcto? Venga para acá. Padre, concédele esto a nuestro hermano, el deseo de su corazón, a medida que lo mandó por delante, en el nombre de Jesucristo, para que lo reciba. Amén. Párrafo 81. Lo veo sobre... Casi no puedo distinguir en dónde está. Solo tenga fe. ¿Están ustedes creyendo? ¿Cuántos de los que están allá están orando en este momento a Dios, que Dios los sane? Sin tarjeta de oración. Entre paréntesis, Salvador. Párrafo 82. La damita que está allá limpiando las lágrimas de sus ojos, sentada por aquí con un saco rojo puesto.
veo la luz suspendida un poco arriba de usted. Pienso que es usted. Usted ha estado orando por mí para que yo le dijera algo. No estoy leyendo su mente, pero esa es la verdad. Usted está sufriendo con un problema. ¿No es así, dama? Y su problema yace justo por este lado. En su lado derecho es su hígado. Eso es correcto. Mueva su mano. Si es cierto, si es eso cierto. ¿Acepta su sanidad ahora del Señor Jesús? Póngase de pie y recíbalo. Padre, Dios, en el nombre de tu Hijo, concédele a esta mujer su fe. Ha jalado la visión desde tu siervo. Oro que la sanes a través del nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 83. Se sigue moviendo la audiencia. ¿Para qué levantó su mano, dama? Sentada ya atrás detrás de ella orando, diciendo, Dios, haz que él me llame también. Sí, la damita con el saco puesto que se ve como verde, usted con el sombrero negro, con sus dedos levantados de esa manera, justo estaba usted orando diciendo, Dios, haz que él me llame. Eso es, eso, con su mano levantada, sí. ¿Le cree usted a él? Dios puede hacer que esos cálculos biliares se vayan de usted y sanarla completamente. La razón fue que, ¿sabe lo que provocó que usted tuviera de esa manera? La dama aquí tenía problemas del hígado y lo de usted son cálculos en el hígado. ¿No es eso correcto? Dios le bendiga. Damita sentada allí al lado suyo está como preocupada ahora, preguntándose si se le podría llamar a ella. ¿Me cree que soy su siervo? Lo de usted son los pulmones. ¿Eso es correcto? Si es así, póngase de pie. No lo es. Estoy correcto. Él está correcto. ¿No es así? Él siempre está correcto. Ustedes dos damas, párense juntas. La dama sentada al lado de ella orando allí también, con un vestido rosa. Ella quiere ser sanada del problema cardíaco. Quiere superar eso. ¿Cree usted que Dios la sanará, dama? Póngase de pie también entonces. Todo el grupo podría hacer la misma cosa. Padre Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo, oro que tú concedas esta bendición. La fe de la gente, Señor, dejándote hablar, jalando fe. Concédelo, Padre Celestial, que cada uno será sanado, todo el grupo completo. Tú estás aquí, tú simplemente estás tan complacido con nosotros porque pecadores vinieron al hogar. Los descarriados están ellos mismos renovando a través del lavacro, del agua por la palabra. Ellos han venido sobre las bases y los ángeles de Dios están parados en los pasillos esta noche. Allí están, aquí, y el gran Espíritu Santo se está moviendo de arriba abajo por el pasillo. La gente se da cuenta de que tú estás aquí, Padre. Oro que tú sanes a cada uno a través del nombre de Jesús. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continúa con la lectura. Hermana Edith, con los párrafos del 85 al 93. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje de Cristo, predicado el 21 de febrero de 1955. Párrafo 85. ¿Es este el paciente? Venga para acá solo un minuto, dama. Ahora quiero hablar con usted solo un momento. Somos desconocidos el uno al otro. Entre corchetes, la dama dice, yo lo he visto a usted antes aquí. Me ha visto antes, pero yo no la conozco. Y Dios sabe que yo no sé para qué está usted aquí, pero Él sí sabe por lo que está usted aquí. ¿No es así? Si Dios me deja saber para qué está aquí, ¿creerá que cuando predique el Evangelio esta noche? Cualquier hombre puede decir lo que quiera. Usted tiene derecho de dudar al hombre, pero usted no tiene derecho de dudar a Dios. Eso sería blasfemia. ¿No es así? Y ahora, si Dios
a través de la resurrección del Señor Jesús, lo que Él hizo aquí en la tierra. Si Él regresó y eso fue, yo prediqué su mensaje mediante la palabra y ahora Él está aquí confirmando eso, probando que yo he dicho la verdad, que fue Jesús que murió por usted. Entonces, si Él está aquí y yo reclamo que su resurrección está aquí, si somos creyentes, entonces Dios podría hacer la misma cosa a través de mí como un hijo adoptado, así como Él lo hizo a través de su propio Hijo amado, Hijo unigénito, porque Cristo lo prometió. ¿No es así? Usted está sufriendo con un nódulo en su seno, y eso está en su seno izquierdo. ¿Cómo podría saberlo? Yo la vi en el cuarto cuando le estaban revisando eso. Recorchetes, la dama habla con el hermano Branham. Eso es correcto. Otra cosa con la que está sufriendo es algo raro, serio, una enfermedad en la sangre. Le provoca erupciones por todas partes. ¿Fueron esas cosas la verdad? Entre corchetes, eso es correcto. ¿Cree usted y acepta a Jesucristo, el Hijo de Dios, como su sanador en este momento? Sí. En obediencia a su palabra y orden, yo pongo mis manos sobre usted como creyente en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén. Párrafo 86. Tenga fe, no dude. Que el Señor Dios le bendiga y añada sus bendiciones en mi sincera oración. Alabado sea Dios. Levante su mano allí, dama. ¿Quiere ser sanada? Usted está orando por estar en problemas con ese problema intestinal del cual quiere deshacerse. ¿Es eso correcto? Ese es su esposo. Él está enfermo. ¿Quiere que se ore por él también? Muy bien. Ponga sus manos uno sobre el otro. Usted esposo y esposa. Y que el Señor Jesús lo sane. Oh Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de vida eterna, manda tus bendiciones sobre ellos, que puedan ser sanados por medio del nombre de Jesús. Amén. Miren, su fe lo está haciendo, amigo. ¿Creen allá arriba en los balcones? ¿Creen por todas partes? Solo tengan fe ahora, no duden. 87. Este es el paciente. Mire, la gente en la línea de oración no significa que ellos son ustedes allá, así como lo creen. ¿Es usted el paciente, dama? ¿Me cree que soy el siervo de Dios? Entre corchetes, la dama dice, yo creo que usted es el siervo de Dios. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Entonces quizá Dios me dejará saber algo a la manera del Evangelio para ayudarla a que reciba el deseo de su corazón. Ahora, yo no la conozco. Usted sabe eso. Que usted es una desconocida para mí, entre corchetes. Eso es cierto. Yo no la conozco, pero Dios sí. Ahora, ¿está usted consciente de que está también ungida en este momento? Porque esa columna de luz está entre nosotros. La veo moviéndose para atrás. Con sus ojos, usted se está volviendo ciega. El endurecimiento de sus globos oculares, los nervios están muriendo. ¿Es eso correcto? Eso es exactamente lo que le dijeron. Y el parche al lado de su cara fue provocado por... Usted se acaba de caer. Usted se cayó de un escalón y se hizo eso. ¿Recorchetes? Me lo hice ayer. Ayer. Esas cosas son verdad. Corchetes, esas cosas son verdad. ¿Usted le cree ahora como su sanador y salvador? Entre corchetes, sí lo creo con todo mi corazón. Señor Jesús, la traigo a ti para su sanidad, colocando mis manos humanas e indignas sobre esto. Mi hermana, pido que el deseo de su corazón le sea dado mediante Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entre corchetes, gracias. Dios le bendiga. 88. Tenga fe, no dude, sea reverente. ¿Le cree a él? ¿Cree que él lo va a sanar? Solo tenga un poquito más de fe. ¿Es este el paciente? ¿Puede venir para acá, dama? Somos desconocidos el uno al otro, pero Dios nos conoce a ambos. ¿No es así? Usted está consciente que está parada en presencia de algo aparte de un hombre. Yo soy su hermano, pero usted está consciente de algo. Si Dios me deja saber para qué está aquí, ¿aceptará su sanidad a lo que sea por lo que está usted aquí? ¿Lo hará? Es un crecimiento. Usted lo ha tenido por años. Quiere deshacerse de eso. ¿No es así? Usted ha intentado entrar en la línea. Está tratando de aceptar la fe ahora. ¿Es eso verdad?
Usted vive aquí, usted está, usted vive en el 1119, sur de la calle 18. Su nombre es la señorita Elizabeth Kim. ¿No es así? Ahora vaya, tenga fe y sea sanada en el nombre del Señor Jesús. 90. Tenga fe, crean con todo su corazón. ¿Creen ustedes? No se estén moviendo, por favor. Casi me mata cuando se están moviendo. ¿Qué quiere decir con eso? Cada espíritu está colocado justo delante de mí, ¿ve? Puedo darme cuenta en dónde está usted. Y yo estoy tratando de ayudarlos, ¿ven? No puedo si ustedes... Miren, eso interrumpe. No lo puedo explicar. Ustedes están colocados, ¿ven? Como alientos. No podrían esconder sus vidas ni lo tuvieran que hacer ahora. Párrafo 91. ¿Le gustaría irse a casa y estar bien y comer? ¿Deshacerse de ese problema estomacal y ser sanada? Y otra cosa, tome su pañuelo y póngalo sobre su esposo cuando llegue allá. Él se recuperará de esa tuberculosis. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenga fe. ¿Cree usted? ¿Quiere recuperarse de esa asma? Diga, yo amo al Señor Jesús y lo acepto como mi sanador. Entre corchetes, yo amo al Señor Jesús y lo acepto como mi sanador. Dios le bendiga. Siga su camino regocijándose y sea feliz. Hermano, ¿quiere recuperarse de esa diabetes y ser sanado? ¿Cree que Dios lo va a sanar? En el nombre del Señor Jesús, que sea sanado. Amén. Tenga fe, no dude. Crea con todo su corazón. El problema cardíaco no es nada para Dios, como cualquier otra cosa. Él lo puede sanar allí mismo. ¿Lo cree con todo su corazón? Venga para acá solo un minuto. Señor Jesús, sana completamente a nuestra hermana. Yo oro en el nombre de Jesucristo. Amén. 92. Venga. ¿Cree que Cristo la va a sanar? El problema de riñón no es nada que Él no pueda sanar. Él la puede sanar de eso. ¿Lo cree usted? En el nombre del Señor Jesús, que usted pueda ser completamente sana. Amén. Dios les bendiga. Entre corchetes, la hermana habla con el hermano Branham. Usted va a estar bien entonces. Vaya creyendo con todo su corazón. Usted, si yo le digo que usted fue sanado estando sentado allí antes que viniera, ¿me creerá como siervo de Dios? Entonces siga su camino y regocijándose. Oh, vaya, lo que pudiera acontecer ahora, entre paréntesis, yo simplemente no lo puedo detener. ¿Es usted el paciente? ¿Me cree como su siervo? No puede descansar bien, usted está nervioso, usted tuvo muchos problemas. Y luego otra cosa, usted tiene una tos asmática, usted está tosiendo todo el tiempo. ¿Es eso correcto? ¿Quiere ser sanado? ¿Acepta a Jesús ahora como su sanador? Dios le bendiga. Vaya y que la paz de Dios sea sobre usted y lo sane. Muy bien. Párrafo 93. ¿Lo cree usted, dama? Usted tiene la cosa más seria que hay en el mundo. Mata a más gente que cualquier otra cosa. Problema cardíaco. Pero ese es el lugar que ocupa el alma. Deje que Jesús entre en este momento para que la sane. Lo hará. Que la fe caiga en su corazón, en el nombre del Señor Jesús, que pueda ir y ser sanada. Venga, dama, lo cree con todo su corazón. Si Dios me deja saber lo que está mal con usted, ¿aceptará su sanidad con todo su corazón? ¿Lo hará? Hay demasiado llegando desde allá. Hay muchos allá que están sufriendo con la misma clase de problema estomacal que usted tiene. No puede comer. El ácido es provocado porque los nervios trabajan de más. Eso es correcto, mi querida hermana. Todos ustedes son problema estomacal. Póngase de pie, allá en audiencia. ¿Está él correcto? Él conoce donde cada uno. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje Cristo. Continuamos con el mensaje Jehová proveerá, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el 22 de febrero de 1955 por el hermano William Mario Brana. Continúa con la lectura, hermano José, los párrafos 1 al 7.
Amén, amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Pasamos a un nuevo mensaje titulado Jehová proveerá. Este mensaje fue predicado el día 22 de febrero del año 1955. Para continuar con la lectura de los mensajes, vamos a iniciar con el párrafo 1. Buenas noches, amigos. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche en el servicio del Señor y feliz de verlos a todos ustedes. Se nos hizo un poco tarde al venir esta noche, así que yo estaba orando y ellos estaban tocando la puerta, pero no podía escucharlos. Yo estaba un tanto absorto en la oración. Esa es una buena manera de estar, ¿no es así? Hablando con nuestro amado Maestro. Ahora, esta es la tercera noche de los servicios y confiamos que todos hayan sido bendecidos por el Espíritu Santo desde que se ha estado llevando a cabo las reuniones. Phoenix debería estar en buenas condiciones para que un avivamiento recorra las iglesias de la ciudad. El hermano Robert se acaba de ir, el siervo de Dios, y él siempre tiene un buen avivamiento y el Señor ha estado con nosotros hasta el momento. En este avivamiento, por tanto, ¡oh, vaya! Cada iglesia debería recibir ayuda ahora y creo que están teniendo un avivamiento a dos alrededor de la ciudad ahora. Párrafo 2. La primera asamblea de Dios, creo que así es, está llevando a cabo un avivamiento y también reuniones por la mañana por parte de algún evangelista. Y por el momento no recuerdo exactamente cuál es el nombre del hermano, pero me enteré acerca de ello. Hermano Agar, entre corchetes, alguien dice Hagan. Hagan, el hermano Hagan está llevando a cabo un avivamiento en la, entre paréntesis, ¿es en la primera asamblea? Cierra paréntesis. Primera asamblea de Dios. Y yo conocí a su pastor un buen nombre, y él tenía esta reunión ya establecida. La razón, entre paréntesis, u organizada más bien, porque dijo que era la razón por la que no podían venir a esta reunión. Nunca está de más cuando se trata de una ciudad turística como esta. ¡Oh, vaya! Hay mucha gente yendo a la iglesia, y él también tiene un servicio en la mañana en aquel lugar, alrededor de las 9 o 10 en punto. Y las que son... Y los que son forasteros en la ciudad, vayan, escuchen al hermano. Yo no lo conozco, pero de todos modos, él es mi hermano. Ya sea que yo lo haya conocido o no. Y luego pienso en estos otros avivamientos de los que yo no sé nada al respecto. Estaríamos encantados de anunciarlo desde la plataforma si no lo hacen saber. Párrafo 3. Y estamos haciendo todo lo posible para cumplir con nuestra parte de ver a la novia preparándose para la venida del Señor. Esa es nuestra alternativa y el Señor sea alabado por eso. Y ahora, ¿se sienten todos muy bien esta noche habiendo orado y listos? Oh, eso está bien. Y ahora hay algunos pañuelos aquí por los que quiero orar antes que empecemos. Los pañuelos, sí, Señor, hermano, estos pañuelos representan a personas enfermas. Párrafo 4. Recuerdo una vez en África, creo que fue allá, nosotros tuvimos, creo que fueron alrededor de 21 sacos llenos por los que se debía orar. ¡Miles de pañuelos! Alguien dijo, el hermano Branham es un tipo muy bueno, pero dijo, él es muy supersticioso. Él ora por los pañuelos. Pero eso fue, no es una superstición, sino que es tratando de hacer algo que hicieron nuestros hermanos antes que nosotros y ayudar a la gente. En la Biblia se nos enseña que ellos tomaban del cuerpo de San Pablo pañuelos o delantales. Yo creo que Pablo tenía escritura para todo el que él hacía. ¿No cree usted eso? Pero él ciertamente no sería antiescritural con eso. Y creo que él tomó eso de cuando Elías le dijo a su sirviente Jesse, creo que fue cuando el bebé de la mujer sunamita había muerto. Él dijo, toma este borbón y ve y ponlo sobre el niño. Elías sabía que todo lo que él tocaba era bendecido, si tan solo lograba que la mujer creyera lo mismo. Pero la fe de ella no estaba en el borbón, estaba en el profeta, así que, pero yo creo que fue de ahí de donde Pablo la tomó.
Párrafo 5. Ahora, sabemos que no somos Pablo ni Elías, pero sabemos que nosotros todavía servimos al mismo Dios. Y ellos eran hombres tal como ustedes, hombres sujetos a pasiones semejantes, dice la Escritura, semejantes a las nuestras. Y ellos oraron fervientemente y Dios los respetó. Dios envía a alguien para que las personas puedan tener confianza como punto de contacto, para contactarlo a Él. Estamos agradecidos por un padre así. ¿Acaso no somos niños todos nosotros? Cariño y bondadoso, tratando de hacer todo lo que está en su poder para hacernos creer y aceptarlo en su término de amor. Ahora, estos pañuelos que están aquí, quizás allá en el desierto, allá en algún lugar y por todo el país, hay niños enfermos, madres y padres muy enfermos. Ellos pusieron estos aquí con toda sinceridad. Veo un pequeño babero aquí, dice bebé. Y si ese fuera mi bebé, ¿qué pasaría si fuera de ustedes? Es el bebé de alguien y están esperando que esto regrese. Vamos a orar. Párrafo 6. Padre Celestial, venimos a ti en la simplicidad de la fe, creyendo que lo que pedimos lo recibimos porque lo pedimos en el nombre de Jesús, quien nos prometió que si le pedíamos al Padre cualquier cosa en su nombre, que Él lo haría. Y nosotros le creemos a Él y ruego, Padre Celestial, que tus bendiciones reposen sobre estos pañuelos y sobre los pañuelos baberos y pedazos de tela aquí. Tú vistes cuando ellos lo trajeron y yo oro, Padre, que tú bendigas a todos y cada uno y que estos pañuelos y pequeños artículos de aquí sean santificados. Que el Espíritu Santo los cuide hasta que lleguen a su destino. Este pequeño bebé, cuando esto sea colocado sobre él, sea cual sea el problema, que Satanás retroceda. La Biblia nos enseña que cuando Israel en su jornada hacia la tierra prometida llegó al Mar Rojo, ellos estaban caminando en la manera provista por Dios, moviéndose, guiados por el ángel de luz, y cuando llegaron al Mar Rojo, eso les estorbaba el camino, manteniéndolos fuera de la tierra prometida. Uno dijo que Dios miró hacia abajo, a través de la columna de fuego, con ojos de ira. Algo estaba tratando de evitar que se hiciera su voluntad perfecta, y el mar se atemorizó, retrocedió y abrió sus alas, e Israel cruzó por tierra seca. Padre, cuando estos pañuelos y demás cosas llegan a los enfermos, que Dios mire otra vez a través de la sangre de su Hijo, el Señor Jesús, con ojos de ira sobre el enemigo y que Él se atemorice y se aleje por causa de esta señal. Y que ellos vayan a la promesa de buena salud y fuerza. Con toda la sinceridad de nuestro corazón lo enviamos para este propósito. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Párrafo 7, por último. Estamos muy felices de saber que el Señor Jesús nunca nos ha dejado. Tampoco nos abandonará jamás. Él es el mismo bendito Señor Jesús desde la eternidad hasta la eternidad. Nunca falló y Él es tan real como lo fue en los días en Galilea, en donde me estoy quedando aquí en su hermosa ciudad con gente muy amable allí y ellos estaban. Ayer por la mañana algo pasó. Vino a mí una visión en la habitación. Las visiones no solo vienen en la plataforma, esto es solo una pequeña parte de eso. Y en la habitación vino una visión, y yo fui a la mesa donde estaban sentadas las hermanas presentes ahora. Yo dije, vi una visión de una niña pequeña, así de alta, de cabello rubio, y ella está destinada a morir hoy en un accidente, un automóvil negro. Yo dije, Él me había dicho que orara por la niña para que esto no sucediera. Y yo lo hice. Yo dije, esto es un así dice el Señor. Ustedes oirán de eso en los próximos 2 o 3 días. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermano. Continúa con la lectura. Hermana Reina, en los párrafos del 8 al 14. Amén, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Jehová proveerá, predicado el 22 de febrero del año 1955, párrafo 8. Y a la misma hora, la niña encantadora de esa casa estaba en un automóvil, donde apenas escapó de la muerte, regresó a salvo. Como nuestro Padre Celestial maravillosamente
Luego estábamos sentados hace un momento hablando sobre ello. Esas cosas suceden todo el tiempo, diferentes cosas. Es una señal segura de que nuestro Señor ha resucitado de entre los muertos. Él vive entre nosotros y Él nos ama a todos. Él ama a todos los metodistas aquí. Él ama a todos los bautistas, a todos los presbiterianos y a todos los pentecostales y nazarenos. A todos. Él ama a todos. Párrafo 9. Las pequeñas barreras denominacionales mantienen nuestro compañerismo separado, pero Dios nos ama de la misma manera. Nosotros somos sus hijos. Su gracia sobrepasa toda la cosa, y Él nos ama a todos, ya sea que seamos blancos, cafés, amarillos, negros. Eso no hace ninguna diferencia para Él. Todos venimos de una persona, Adán. Cada uno de nosotros, ya sea que seamos blancos, cafés, negros o amarillos, podríamos hacernos una transfusión de sangre entre nosotros y salvarnos la vida mutuamente mediante una transfusión de sangre. Pero estoy tan agradecido de que haya venido uno que se hizo diferente de todos nosotros, y por medio de la transfusión de su sangre, nosotros vivimos para siempre. El Señor Jesús, quien no era ni judío ni gentil, Él era Dios. La propia sangre de Dios estaba en Él. Él era una sangre creada. No fue a través de ningún hombre. El Espíritu Santo hizo sombra a María, y ella concibió y dio a luz a Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual era la sangre que provenía del mar, era la propia sangre de Dios. Entonces, no somos ni sangre judía ni sangre gentil. Era la sangre de las venas de Emmanuel. Así que estamos muy agradecidos por eso. Derribando la pared intermedia de separación y juntándonos en un hermoso compañerismo. Párrafo 10. Veo que algunos de mis amigos indios están sentados en la parte de atrás esta noche. Estoy muy agradecido de que ellos estén aquí. Y Dios ayudándome. Yo creo que el sábado tengo servicios en la reservación. Es uno de los momentos más sobresalientes de mi vida. Poder regresar a la reservación Apache. Creo que es la reservación india Apache para un servicio. No se me olvida la última noche que estuve allá, hablándole a los indios. Me imagino que tal vez ellos ni siquiera entienden inglés. Entre paréntesis, tal vez algunos de ellos están aquí. Pero cuando intenté hablar con ellos y decirles que Jesús los amaba, recuerde, amigo, ese es el verdadero americano. Eso es correcto. Como ellos tienen sentimientos, no están hechos de aserrín. Son seres humanos, aman al Señor y el Señor los ama a ellos. Párrafo 11. Así que yo recuerdo haberles hablado. Yo hice el llamado para una línea de oración. Nadie se levantó. Normalmente uno no puede evitar que quieran venir a la línea de oración. En esta ocasión nadie quería estar en la línea de oración. Y yo escuché a algunos de los amigos hispanos, entre paréntesis, oiga, por cierto, ¿en dónde está nuestro pequeño coro hispano y esas señoritas que cantan para nosotros? Ojalá pudiéramos juntarlos nuevamente. Y yo los escuché decir, no sé si fue un gloria a Dios, entre corchete el hermano Branham lo pronuncia en español, ¿se dice así? Es algo parecido. ¡Gloria a Dios! Y yo pensé, oh, tendremos una línea de oración, porque ellos están alrededor. Así que ellos tenían una gran fe. Y luego, en el proceso, en unos momentos, el Señor, después que conseguimos, el misionero trajo a algunos de un pequeño lugar allí. Yo estaba parado en un balcón, predicando. Y ellos trajeron a alguien. Era una dama.
Y la dama, yo creo, tenía una enfermedad venérea, no porque fuera inmoral, sino por la forma en que ella tenía que vivir. Y ella estaba tan sorprendida de escucharme decir eso. ¿Cómo supe yo eso? Eso como que la impactó. Párrafo 12. La siguiente era una niña pequeña, entre paréntesis, lo mejor que yo recuerdo. Estaba sorda por causa de una fiebre y el Señor Jesús la sanó y ella tampoco podía hablar y ella estaba murmurando algo. Y yo le dije al intérprete, ella hablará mejor. Él dijo, ella está pronunciando bien ahora. Claro, yo no sabía qué. Entonces allí había un niñito de ojos bizcos que luego fue sanado. Después de eso yo realmente tuve una línea de oración, como una estampida. Todos entraban a la línea de oración. Párrafo 13. Recuerdo que el siguiente que vino, el hermano Murray, aquí creo que les ayudó a ustedes en el camino. Una pobre anciana se acercó a mí. Ella tenía palos de escoba con una pieza atravesada y con trapos envueltos para usarlos como muletas. Y cuando ella vino, con el cabello suelto, ella me miró y su pobre rostro viejo, arrugado, con surcos por los afanes de la vida. Las lágrimas corrían de sus ojos nublados, bajando por esas zanjas en su rostro. Pensé, ella es la madre de alguien. Ella me miró. Oh, vaya, con ese caudal de fe, amor y respeto. Ella nunca me pidió que orara por ella. Ella solo me miró. Agarró una muleta y la otra. Me las dio, se enderezó y se fue. Se alejó caminando de esa manera. La simplicidad de la fe. Párrafo 14. Nosotros, la gente blanca, tratamos de entenderlo todo, ver cómo se va a hacer. Ellos no tratan de entenderlo. Ellos simplemente creen. Tan fácil, maravilloso. Ustedes saben. Creo que nosotros deberíamos olvidar mucho de lo que hemos aprendido. ¿No lo creen? Para que solo podamos servir al Señor. Ahora, esta noche, quiero leer solo una pequeña escritura y hablar con ustedes. Por cierto, ellos dijeron que tuve un maravilloso llamamiento al altar anoche. Estoy muy feliz por eso. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga. Hermanos y hermanas, voy a continuar con el párrafo del 15 al 20 del mensaje. Jehová proveerá. Párrafo 15. Esto es algo nuevo. No había hecho antes mi propio llamamiento al altar. Hasta este momento, y estoy muy agradecido de que el Señor me está dando almas. Eso es lo principal. Esa es la razón por la cual nuestra reunión continúa tan bien como va. Es porque los hijos están naciendo en el reino. Dios quiere que nosotros. Un segundo, hermanos. Él prefería ver a un hijo nacido en el reino en lugar de ver a todas las personas que están aquí siendo sanadas esta noche. Eso valdría más. Él ama sanar a sus hijos, pero él quiere darle más que eso. Él quiere sanar sus almas para que en la resurrección él pueda darle un cuerpo inmortal donde ustedes nunca más se volverán a enfermar. Nunca más estarán paralizados o ciegos, sea lo que sea. Eso es lo que Él quiere hacer por ustedes. Párrafo 16. Ahora, en las Escrituras, en Génesis 22, vayan rápidamente ahora. Si quieren leer conmigo solo un pequeño texto, como fue para hablar, hay un reloj justo frente a mí, así que puedo observarlo.
y queremos comenzar nuestra línea de oración exactamente a las 9, si el Señor quiere. Así que leeremos ahora en Génesis 22, el versículo 7, y luego el versículo 14, versículos 7 y 8, después del versículo 14. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos, el versículo 14 ahora, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Vamos a inclinar nuestro rostro ahora por un momento, mientras hablamos con el autor, nuestro Padre Celestial. Recibe estas palabras que han sido leídas de tus sagradas escrituras esta noche, sabiendo que ellas son inmortales, son eternas, ellas nunca morirán. El Señor Jesús dijo, mientras estaba aquí en su peregrinación terrenal, Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Así que sabemos que mientras haya edades que continúen, más allá del tiempo que está por venir, estos versículos que se leyeron esta noche continuarán y seguirán y seguirán y seguirán. Ellas no tienen fin porque Dios las eligió y las colocó en su Biblia. ¿Las tomarás tú esta noche sobre esta base? Tú dijiste que tu palabra no volvería a ti vacía, sino que haría aquello para lo cual fue enviada. Y tú conoces el propósito de nuestros corazones. Entonces, Padre, que encuentre un lugar de reposo en cada corazón esta noche. Y que aquellos que están fuera del camino sin conocerte como un Salvador personal, que nunca han recibido el Espíritu Santo, el perdón de los pecados, siendo nacidos de nuevo, que no han sido justificados por la fe. Yo ruego, Padre, que ella penetre profundamente en sus corazones y ellos vengan amablemente y humildes a la cruz y serán justificados en tus ojos. Y que aquellos que están aquí, tus hijos, que ya te aceptaron, que yacen aquí en catres, camillas, destinado a sillas de rueda, sin esperanza, indefensos, en lo que al mundo se refiere. Algunos están sentados allí con problemas cardíacos, que pudieran morir en cualquier momento. Los podrían sacar de aquí cargando en cualquier momento, sin esperanza. Dios, que tu palabra se coloque en él, su corazón. La promesa está allí, todo lo que pidiereis orando, creed lo que recibiréis y os vendrá. Y que Él y su maravilloso poder resucitador venga aquí esta noche. Habla, Señor, recibe gloria del servicio, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 18. Que Dios en el cielo bendiga sus palabras esta noche y a su pueblo reunido mientras abordamos la palabra, hablando sobre Jehová Jireh. Ahora Dios tiene 7 nombres compuestos de redención. Jehová Jireh es el primero. Jehová Jireh, el Señor proveerá para sí mismo un sacrificio. Jehová Rafa, el Señor que te sana. Y continuando, Jehová Nisi es el Señor. El Señor es mi bandera, el escudo, la paz. 7 nombres compuestos de redención que fueron revelados por Jehová. Y todos esos nombres compuestos de redención se reunieron en un gran y hermoso nombre, Jesucristo. Y allí descansa todo el cumplimiento de los nombres compuestos de redención de Jehová. Párrafo 19. Ahora, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días
nos ha dado por su Hijo, el Señor Jesús, nuestra creencia. Si hubiese algo extraño entre nosotros, esta noche queremos darle la bienvenida, pero aquí está el pensamiento básico o el motivo básico por el que estamos aquí en Phoenix esta noche. Es este, que nosotros creemos que la Escritura enseña, según la Escritura, Cristo resucitó al tercer día, de acuerdo a la Escritura. Él no está muerto, Él está vivo para siempre. Y creemos lo que la Escritura enseña en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Él es el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en compasión, el mismo en obras, ayer, hoy y por los siglos. Y todo lo que Él era entonces, lo que es ahora y lo será por siempre. Párrafo 20. Creemos en lo que Él enseñó antes de irse y de su partida, que los incrédulos no verían más después de su muerte. Pero Él prometió que los creyentes lo verían a Él, porque estaría con ellos, aún en ellos, hasta el fin del mundo. Así que el mundo aún no ha llegado a su destino final. Y Jesús todavía está con nosotros hoy. ¿No es esa una estupenda, gloriosa y maravillosa esperanza que tenemos sabiendo esto, que Cristo resucitó de entre los muertos? Ahora, si tan solo hallamos lo que Él fue ayer, sabremos lo que Él es hoy y lo que será por siempre. Aquí, a los extraños, yo les digo esto. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él no reclamó ser una gran persona. Él solo era un hombre humilde, sin atractivo para que le deseemos. Su imagen no se miraba como de un rey, pero Él era el Rey de Reyes. Y las obras que Él hizo, Él reclamó que no hizo ninguna de ellas de sí mismo. Él dijo, yo nunca estoy solo, el Padre siempre está conmigo. No soy yo el que hace las obras, es el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo no puedo hacer nada sino lo que veo hacer al Padre. Y todo lo que el Padre hace, Él me lo muestra. Entonces yo voy y lo hago. En San Juan capítulo 5, versículo 19, encontrarán eso. El Hijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que Él ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén, hermanos. Continúa con la lectura. Hermana Edith, en los párrafos del 21 al 27. Continuando, hermanos, con la lectura del mensaje, Jehová proveerá. Y 2 de febrero de 1955. Párrafo 21. Y hallamos que en su jornada Él tuvo, a Él se le dio poder porque Él era el Dios ungido y ellos tenían poder para que la gente de su audiencia pudiera sacar virtud de Él. Una mujer tocó su manto. Se fue a la audiencia. Ella estaba satisfecha. Ella lo tocó a él. Entonces él se dio la vuelta, miró alrededor. Todos los demás lo habían tocado, pero ella lo tocó con un toque diferente. Él dijo, miró a su alrededor. Finalmente dijo, ¿quién me tocó? Dijo, percibo que me estoy debilitando o que virtud ha salido de mí. Y él miró alrededor hasta que encontró a la mujer y dijo, tu fe te ha sanado. Yo creo que Él es el mismo hoy. Párrafo 22. Y luego, cuando le trajeron a alguien, a él, él habló con él. Y él vio a una mujer junto al pozo.
Él comenzó a hablar con ella un rato. Él no sabía cuál era su problema. El padre solo le dijo que subiera, en lugar de ir directamente a Jericó, que subiera por Samaria. Está muy arriba en la colina, es diferente. Entonces él subió por Samaria, se sentó y despachó a sus discípulos según lo que el padre le había mostrado. Y él se sentó allí y esperó hasta que esta mujer saliera. Luego, cuando la mujer, él dijo, dame de beber, solo para llamar su atención. Y luego, cuando él comenzó a hablar con ella, él encontró dónde estaba su problema. Él dijo, ve y trae a tu marido. Ella dijo, no tengo. Dijo, 5 has tenido. Y él dijo, me parece que tú eres profeta. Ahora, sé que cuando venga el Mesías, él hará estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella corrió a la ciudad diciendo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Párrafo 23. Y creo que Felipe vino y se paró en la reunión. No había manera para que Jesús supiera algo de él. Él solo estaba parado allí y trajo a Natanael, un extraño. Se acercó otro día de viaje a algún lugar y fue por él. Lo encontró orando debajo de un árbol. Cuando él vino, se paró de la audiencia de gente. Jesús mirando alrededor, de esta manera, viendo a la gente, él se fijó hasta que encontró a Natanael. Entre paréntesis, primera vez que él lo había visto en su peregrinación. Y él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. En otras palabras, un hombre honesto, verás. Él estaba asombrado, el pequeño israelita, y él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Oh, vaya, eso sí que lo sacudió, ¿no es así? Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Párrafo 24. Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Aún más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Yo sé que la palabra allí es mayores, pero si se fijan, es más. Nadie podría ser mayores. Él detuvo la naturaleza, resucitó a los muertos. Confirme si se escucha, hermano. Resucitó a los muertos, sanó a los enfermos y así sucesivamente. Pero las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, aún más que estas, porque yo voy a mi Padre. Y solo podía estar en un lugar cuando estuvo en el cuerpo. Ahora, él puede estar en el cuerpo de creyentes, completamente alrededor del mundo. Y yo creo que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que él nos conceda estas bendiciones esta noche. Párrafo 25. Regresando ahora a nuestro texto de Jehová Jiré, el Señor proveerá para sí mismo su sacrificio. Abraham, a mí me encanta hablar de Abraham, porque fue a Abraham a quien se le hizo el pacto. La promesa fue hecha a Abraham, y no solo a Abraham, sino a su simiente después de él. No sus simientes, pero él tuvo muchos hijos, pero solo a una simiente, la cual vino a través de Isaac. Y a través de Isaac, vino Cristo. Nosotros, estando muertos en Cristo, tomamos la simiente de Abraham y somos herederos según la promesa. Y yo creo sensatamente que puedo probar por la Biblia que la simiente de Abraham son aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu de Jesucristo.
porque Cristo vive en el creyente. Eso es correcto. Usted tiene la simiente de Abraham cuando tiene el Espíritu Santo. Eso es correcto. Era a través de esa promesa. Y ahora esa promesa no fue hecha o dada a usted por su propia bondad. Fue la elección y el llamado de Dios lo que le trajo a usted a eso. No es para que usted haya hecho para merecerlo. Usted nunca buscó a Dios. Dios le buscó a usted y se lo dio sobre la base de su gracia soberana. No hay nada en el mundo que usted pueda hacer. No hay nada que usted pueda hacer al respecto. Párrafo 26. ¿Qué pasaría si un cerdo quisiera ser un cordero? Eso no le serviría de nada. Él solo es un cerdo. Su naturaleza es la de un cerdo. Bueno, eso es lo mismo. Si usted quiere, bueno, creo que me voy a convertir en un cristiano. Usted no podría hacerlo, aunque tuviera que hacerlo. Dios tiene que hacerlo. Usted podría limpiar su vida, podría hacer alguna cosa, pagar buenos diezmos en la iglesia. Incluso usted podría construir una sinagoga. Usted pudiera hacer todas estas cosas. Pero usted mismo no puede limpiarse del pecado. Es como un leopardo tratando de quitarse las manchas lamiéndoselas. Él solo las hace más brillantes. Entonces, de la única manera que se puede cambiar un leopardo es que alguien lo agarre y le pinte el pelaje. Y entonces es cambiado. Y la única forma en que Dios puede hacer algo con usted o que usted pueda ser cambiado de un pecador a un cristiano es que se sumerja bajo la fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel, donde los pecadores se sumergen debajo de su raudal y salen algo diferente a un pecador. Entre paréntesis, amén. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Eso es todo. Párrafo 27. Ahora, Abraham, Dios lo llamó por elección. Él no era mejor que alguien más. Él bajó, salió de Babilonia, salió de quizá, tal vez, su padre y demás podrían haber sido adoradores de ídolos, hasta donde yo sé. Era en Babilonia, y en Babilonia comenzó la idolatría. Fue establecido por los hijos de Cam, que era Nimrod, y finalmente, primero fue llamada las puertas del paraíso. Más tarde fue llamada Babilonia, confusión. Allí fue donde se estableció la idolatría. Y tal vez el padre de Abraham podía haber sido un idólatra. Pero él descendió a la tierra de Sinar, a la ciudad de Ur, y se quedaron allí. Y Dios, por gracia soberana, llamó a Abraham. No fue Abraham llamando a Dios, fue Dios que llamó a Abraham y le dijo el pacto. Y le dio el pacto. Ahora bien, para mis hermanos americanos, esto puede sorprender un poco, pero mis hermanos armenianos, esto puede sorprender un poco, pero él se lo dio incondicionalmente. Entre paréntesis, eso es correcto. No le dijo, si tú haces esto, si tú haces aquello. No hay un sí unido a ello. Yo lo he hecho. Amén. En el jardín del Edén, Dios hizo un pacto con Adán. Adán lo rompió. Cada vez que Dios hace un pacto, o cuando el hombre hace un pacto con Dios, él lo rompe. Pero esta vez Dios determinó que no iba a dejar que sus hijos se perdieran. Él hizo el pacto totalmente incondicional. Le dijo a Abraham, yo te salvé y ahora vienes a mí en tu vejez. No solo tú, sino tu simiente después de ti que he salvado. Vaya eso. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana. Continúa con la lectura. Hermano José, los párrafos 28 al 34. Amén, amén, hermanos. Continuamos con el mensaje Jehová proveerá. Este mensaje predicado el día 22 de febrero del año 1955. Continuamos del párrafo 28. Una de las maldiciones más grandes en la iglesia del Evangelio completo es no saber lo que son posicionalmente en Cristo Jesús. Yo siempre he dicho, me he topado con dos clases de gente, y una de ellas es la del Evangelio completo y la otra es la fundamental. Fundamentalmente saben en dónde están posicionalmente parados, solo que él no ha nacido de nuevo con solo la enseñanza fundamental. Por lo tanto, él no tiene fe.
y la del Evangelio completo que ha nacido de nuevo, pero no sabe dónde está parado. Así que, si tan solo pudiera adquirir la fe pentecostal del Evangelio completo y los creyentes fundamentales, o el creyente fundamental, la doctrina fundamental en la fe pentecostal, lo tendríamos resuelto. Es como un hombre que puede escribir un cheque, pero él no tiene dinero en el banco. El otro puede escribir, no puede escribirlo, y cuando ellos pueden escribir un cheque, no tienen dinero en el banco. El hombre que no puede escribir un cheque tiene dinero, pero él no sabe cómo escribir el cheque. De esa manera pasa. ¿Qué va a hacer él? Uno tiene dinero en el banco, pero no puede escribir un cheque. El otro puede escribir un cheque y no tiene dinero en el banco. Entonces, ¿qué puede hacer él? Uno tiene que juntarlos a los dos. Párrafo 29. Y si alguna vez pudiéramos sacarle el temor a la gente, eso es algo, oh, yo no sé, ustedes quieren un poco de tóqueme o alguna palabra mágica. La palabra de Dios es su fundamento. Dios lo dijo. Solo despliéguelo allí perfectamente. Allí es donde lo creemos, ¿ven? No es algo, oh, yo, si yo puedo hacer esto o aquello. No es lo que usted ha hecho, es lo que Dios ha hecho por usted. Sí, Señor. La gente dice, oh, si tan solo pudiera seguir aferrándome. No es si usted que se está aferrando, es si Él se aferra o no. No es lo que yo soy, es lo que Él es como Él me representó. Dios no me ve solo como soy. Si yo estoy en Cristo, Él ve a Cristo. Él ya no me ve a mí porque yo estoy muerto. Mi vida está escondida en Él, sellada por el Espíritu Santo, cubierta por la sangre. ¿Lo entienden? Párrafo 30. Luego Dios toma la fe de Abraham, tenía y la coloca a cada creyente por el Espíritu Santo. ¿Lo entienden ustedes? Ahora entonces ustedes comienzan a creer todas las cosas, a esperar todas las cosas. Ahí es cuando el Evangelio empieza a obrar en el corazón. No es algo glorioso que creo que la gente lo complica demasiado con grandes lecciones, con palabras elocuentes. ¿Y qué sabe la gente común acerca de grandes palabras elocuentes? ¿Qué sabría yo sobre eso? Nada. No, Señor, a mí solo me gusta verlo realmente en su simplicidad. Sin embargo, es la cosa más poderosa que el mundo haya conocido. Es el Evangelio de Jesucristo. Solo acéptelo en base a la sangre derramada del Señor Jesús. Vengan y créanle a Él. Esa es toda la cuestión. Allí mismo. Eso es lo que da las visiones. Él me dijo que lo haría y Él lo hace. Eso es todo. Solo créalo. Él le dijo a usted que lo sanaría. Solo créalo. Eso es todo. Él dijo que lo salvaría. Solamente créalo y vea lo que sucede. Ven, eso es todo. Párrafo 31. Ahora Abraham, Dios lo llamó. Le dio el pacto incondicionalmente. Le dijo que él vendría a él en la vejez, que lo salvaría a él, a su descendencia después de él. Y le dijo que iba a tener un hijo. Abraham en ese entonces tenía alrededor de 75 años. Sara, 10 años más joven que Abraham. Eso la hacía de 65 años. Eso sería 45 o 60. Habían pasado 25 años desde la menopausia. Ellos se casaron cuando eran jóvenes y durante todo este tiempo vivieron juntos como marido y mujer. Y ahora Dios dice que ella va a tener un hijo con él. Pero la Biblia dice, Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Él sabía que Dios lo iba a hacer. Párrafo 32. ¿Podrían imaginarse lo que sucedería en Phoenix hoy si un anciano de la edad de Abraham y Sara fuera al médico y dijera, ahora doctor, queremos reservar una habitación en el hospital porque vamos a tener un hijo? Bueno, el médico diría, discúlpeme señor, y llamaría al pabellón psiquiátrico para que lo vinieran a recoger. Ven, porque ellos dirían, algo anda mal. Todo hombre que realmente sale al paso y confía en Dios es malentendido. Eso es correcto. Párrafo 33. Ana, en el templo, ella estaba orando. ¿Y saben qué? Incluso el sacerdote pensó que ella estaba borracha. Ella no subió a Silo, allá arriba. Pero ver qué tipo de sombreros llevaban las mujeres o quién se había mudado y todo sobre las conversaciones del vecindario.
Ella subió allá por un solo propósito, pero eso era para que Dios le quitara el reproche. Y ella oró. A ella no le importaba lo que pensara la gente, y ellos lo malentendieron. Y él dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Ella dijo, yo no estoy borracha, mi señor, sino que estoy orando. Dios quita mi reproche. Observe al profeta. Dijo, Jehová te otorgue tú. Ella se levantó y bendijo al Señor y se fue a casa y tuvo al niño. Eso fue todo. Así de simple es, tomando a Dios en su palabra. Oh, ¿no es él maravilloso? Párrafo 34. Por último, mis hermanos, Abraham anduvo, me los puedo imaginar haciendo los preparativos, prepararon todo para el bebé. Y día tras día, Abraham decía, Sara, pues Abraham no hay nada diferente, solo, bueno, alabado sea Dios. Lo vamos a tener de todos modos, ¿ven? Porque él basó su fe en la palabra del Señor. No importa cuánto tiempo se tarde, Dios lo dijo, así que eso lo concluye. ¡Oh, si tan solo pudieran hacer eso! Ustedes que están en estas sillas, en estas camas y en sus muletas y sentados aquí con problemas cardíacos y cáncer, si tan solo pudieran basar su fe en Dios lo dijo, eso lo concluye. Eso es todo al respecto. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Eso lo concluye. Si los médicos, sucede, los doctores están bien, ellos hacen lo que pueden, pero hay cosas que ellos no pueden hacer. Entonces, si eso sobrepasa al médico, entonces él es Jehová. El médico pudiera ayudarle solo para ayudar a la naturaleza, pero Dios tiene que sanarlo. El doctor no puede sanarle, él no reclama hacer eso. Él puede acomodar su brazo, pero Dios tiene que sanarlo. Él puede sacarle un diente, pero Dios tiene que sanar eso. ¿Ven? Por supuesto, le sacan el apéndice, pero Dios tiene que sanar eso. Él no puede desarrollar tejido. Dios hace eso. Note esto. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Continúa con la lectura, hermana Reina, párrafo 35 al 41. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. El mensaje, Jehová proveerá. Párrafo 35. Así que Abraham sabía que él iba a tener el bebé por Sara, porque Dios así lo dijo. Esa es muy buena base para la fe. Dios lo dijo. Pasaron los años, pasaron los meses. Dios siguió bendiciendo a Abraham y él continuó. Y Abraham siguió testificando que él iba a tener un hijo por Sara. Y a medida que pasaban los días, Pero hay una cosa que Dios le dijo a Abraham que hiciera que él no hizo. No sé si alguna vez se dieron cuenta de eso o no. Dios le dijo a Abraham que se separara de toda su parentela y caminara solo con él. Y Abraham falló en hacer eso. Él se llevó a su padre junto con él, a su sobrino, a una pequeña comitiva junto con ellos. Y si notan, Dios nunca le dio la promesa a Abraham hasta que absolutamente se quedara sin ellos. ¿Es correcto eso? El anciano estaba bien, pero él siempre es un aguijón en la carne. Y luego Lot, vea lo que él hizo. Siempre con problemas entre los pastores y así sucesivamente. Cuando Abraham llegó a los 100 años y Sara de 90, piense en esto. Unos 25 años o más habían esperado la promesa de que ellos iban a tener al niño. Abraham seguía creyendo, de todos modos voy a tenerlo. Y en lugar de debilitarse en la fe, párrafo 36. Ahora, nosotros, si no sucede en este mismo instante o mañana, diríamos, ustedes saben, yo anoche pensé que estaba sanado, pero hoy, yo no sé, me siento tan mal como siempre. ¿Ven? ¿Cómo puede Dios hacer algo por usted de esa manera? Y luego usted se hace llamar una simiente de Abraham. La simiente de Abraham no toma ese no por respuesta. La simiente de Abraham lo cree de todos modos, independientemente de cómo usted se sienta.
Eso es correcto. No es por cómo se sienta, es por fe. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Esa es la cuestión. Lo creíste. Eso es lo principal. Si usted cree, todas las cosas son posibles. No para el que lo siente, sino para el que cree. Ponga la palabra donde corresponde. Oh, comienzo a sentirme religioso en este momento. Piénselo. Si pudiéramos tomar a Dios en su palabra, creerlo, eso lo concluye. Dios lo prometió. Eso es todo lo que se necesita. Párrafo 37. Ahora, quiero que se fijen en esto ahora. Luego, cuando Abraham llegó a ser de casi 100 o alrededor de 100 años, Dios se le apareció en el capítulo 17 de Génesis y él se le apareció con otro nombre. Abraham dijo, Dios, yo creo en ti, pero ¿cómo van a hacer estas cosas? Ahora, yo soy viejo y Sara, la fuerza se ha secado. Él es un hombre viejo y es como, ella es una anciana. Ella tiene 90 y él tiene 100 años. Ahora, ¿cómo va a tener el bebé? Y Dios se le apareció a él en el nombre del Dios Todopoderoso. La palabra hebrea habitual para eso es el Shaddai, que significa el Dios. Shaddai proviene de la palabra Shaddai, más bien, que significa pecho. Ahora, él vino en otras palabras como la madre, la mujer, como el que tiene pechos, el todo suficiente. Yo soy el que soy el todo suficiente. Yo soy el fuerte. Eso es todo lo que yo tengo que saber. Padre, ¿cómo vas a hacerlo? Yo soy el fuerte. Está bien, Padre. Yo soy el Shaddai. Yo soy el pecho. Soy el Dios que tiene pechos. El Dios con pechos. Al igual que el bebé cuando está enfermo o mal alimentado, desnutrido. La madre toma al pequeño en sus brazos y se lo pone en el regazo y amamanta su fuerza. Y la fuerza de la madre entra en el bebé y el bebé gana salud. El Todopoderoso, él sigue siendo el Todopoderoso, el Shaddai. Y cuando la persona ahora observe, no era el Dios con el pecho, sino el Dios que tiene pechos. Ambos. ¿Por qué? Dos recursos. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Cualquier cosa que ustedes necesiten, tanto para lo físico como para lo espiritual, él es el que tiene pechos, el fuerte. Amén. Hermano, yo puedo cumplir aquello que he dicho. Párrafo 38. Abraham, sabiendo que Dios podía cumplir su promesa, porque él era el fuerte. No hay nadie como él en los cielos, en ninguna parte. Él es capaz de cumplir su promesa. A veces yo hago una promesa y no puedo cumplirla, pero cuando Dios hace una promesa, él puede cumplirla. El fuerte. Ahora, Abraham, yo sé que eres anciano. Estás en la segunda infancia, tal estás. Solo eres un pequeño bebé anciano. Todos tus órganos vitales se están secando. Tu carne está flácida y Sara está de la misma manera. Pero solamente recárgate en mi seno. Y no solo el bebé saca su vida del seno de la madre, sino que también queda satisfecho mientras está sacando. Amén. El pequeño bebé deja de llorar. La madre le limpia las lágrimas de sus ojos y el pequeño se recarga en la madre y solo amamanta hasta recuperar de nuevo su fuerza. Párrafo 39. Oh,
Gente enferma, ustedes que están sentados aquí esta noche en catres y camillas y sillas de ruedas, vengan a El Shaddai. Agárrense de la palabra para que empiece a sacar de allí, empiecen a sonreír. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. ¿Lo ven? Comience a sacar de allí y observe lo que sucede. Sientan si su fuerza no comienza a regresar, cuando de repente usted estará satisfecho. Sí, yo creo que Él lo va a hacer. Él lo hará. Solo recárguese en ello. Quédese con ello. Dios lo hará porque Él es El Shaddai, el fuerte, el todo suficiente, el que le satisface. Amén. Cualquier simiente de Abraham que llega a escuchar la palabra de Dios, eso lo satisface a él. Eso es correcto. Si Dios lo dijo, no discuta al respecto. Solo créalo. Eso es todo. Me encanta eso. ¿A usted no? Dios, el que satisface. ¿Cómo es que sacamos de él y quedamos satisfechos? Mientras estamos sacando. Párrafo 40. Para salvación, nosotros crecemos en la gracia del Señor Jesucristo. Lo aceptamos a Él como un Salvador personal. Dios nos sube a su seno. Mi pequeño hijo, me encargaré de que te fortalezcas. No te preocupes por eso. Solo quédate aquí mismo y cree en mí. Y solo lee mi palabra y bebe de mí. Yo te daré toda la fuerza que necesitas. ¿No es eso maravilloso? Amén. Diga, Padre, estoy enfermo. ¿Eres tú el Shaddai? Acércate a mí y te amamantaré para que recuperes otra vez la fuerza. Satisfecho de eso, sin importar cuánto tiempo tome, aún satisfecho, Dios lo hará de todos modos. Eso es lo que Él dijo. Así que Abraham, párrafo 41. No importaba cuánto tiempo pasara, si eran 5 minutos o 50 años. Ahora, después de que él envejeció, Abraham se hacía más fuerte todo el tiempo. Él dijo, Señor, tú podías habernos dado el bebé hace 25 años, pero ahora yo tengo 100 años. ¡Qué milagro mucho mayor es este que tú lo hagas ahora que si lo hubieras hecho hace unos años! Dios solo dejándolo envejecer para mostrarle lo que él iba a hacer. ¡Oh, me gusta eso! ¿Cómo él lo hizo? Y si se fijan en lo que él hizo, creo que la última vez que estuve aquí enseñé sobre eso. Lo que él le hizo a Sara y Abraham. Cómo él los regresó a ser jóvenes. Un hombre y una mujer jóvenes otra vez. ¿Creen ustedes eso esta noche? Claro, él lo hizo. Dios no solo parcha algo. Él hace un buen trabajo al respecto. Sí, señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. Continúa con la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 42 al 50. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, Jehová proveerá del 22 de febrero del 55, párrafo 42. Sara no podía haber tenido el bebé así como estaba. Así que en vez de solo hacer fértil su vientre y fortalecer las venas de leche y demás, de esa manera, dándole a su corazón una pequeña estimulación para que así ella pudiera tener al hijo. Él solamente sopló sobre ella y todas las arrugas se fueron. El cabello cano se tornó negro y su juventud se renovó y sus ojos se le hicieron más bella. Fue la mujer más bonita de toda la región. Amén. Eso es lo que él hizo. Y Abraham, encorvado sobre su bastón con su larga barba,
se enderezó, la joroba se le fue y fue enderezaron sus hombros y la barba se volvió negra otra vez. Sus ojos comenzaron a brillar. Él se convirtió en un hombre de unos 25 años. Tomó a su esposa y se mostró sobre un camello y emprendió un viaje de 300 millas entre corchete 482 kilómetros. ¡Oh, vaya! ¿Qué de eso? Esa es la palabra del Señor. Eso es correcto. Y él le dijo a Abraham que le mostraría lo que él haría con todas sus simientes. Esperen a que recibamos nuestros cuerpos glorificados. Déjenme decirle, eso va a ser maravilloso. ¿No es así? Sin enfermedad, sin vejez. ¡Qué cosa tan maravillosa! Párrafo 43. Vean, Dios, cuando usted nació, él comenzó a pintar un cuadro. Usted comenzó a envejecer. Y cuando llegó a unos 25 años, el cuadro quedó completo. Él dijo, muy bien, muerte, ¿puedes venir ahora? De pronto usted se levanta una a la mañana y se fija. Usted dice, madre, tienes arrugas en tu... Sí, papá, y también está apareciendo el cabello canoso. ¿Qué es eso? La muerte ha entrado simplemente. Sigue abatiéndolo. Después de un tiempo, finalmente lo toma usted. Pero en la resurrección, todo lo que la muerte hizo será quitado. El cuadro será. Luego usted regresará en la resurrección a perfección. Amén. Y un átomo que crea una célula de sangre hará una célula perfecta, entre paréntesis, amén, sin pecado, que no puede ser destruida para nunca envejecer. Oh, ¿qué? ¿Cómo lo tiene usted? Usted dice, ¿qué es lo que está vendiendo usted, predicador? Estoy vendiendo seguros. ¿No quiere una póliza? Aquí está de la única manera que usted puede venir sobre la base de la sangre derramada de Cristo. Si Dios toca la puerta de su corazón, Dios le está llamando y el mismo instante, aquí está en el momento en que usted lo cree y lo recibe. Usted tiene vida inmortal. Dios lo dijo, párrafo 44. Miren, Romanos 8:20 dice, aquellos a quienes ha predestinado en el pacto, en paréntesis, ustedes no podrían venir por ustedes mismos. Ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajere. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, en la presencia de Dios, ustedes ya están glorificados, esperando. ¿No es eso maravilloso? Y ahora, mientras estamos esperando nuestros cuerpos redimidos, estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, el Espíritu Santo moviéndose sobre el creyente, gracias a Dios al bautismo, llevándose a cabo afuera, riendo, Dios trabajando con ellos, a los enfermos, mostrando visiones, toda clase de señales y maravillas. El sol del atardecer se está ocultando. El cristiano está mirando hacia arriba. Él opone que se está acercando la bomba atómica. Está ahí, el mundo está temblando y no sabe qué hacer. Y los cristianos cantando las alabanzas, ¿ven? Señor Jesús, oh Dios, ¿no es eso maravilloso? Párrafo 45. ¿Cómo puede un hombre tener melancolía y creer algo así? No puede hacerlo. Los días melancólicos han terminado. Amén. Todo el cansancio y la tristeza han desaparecido. Ahora no puede hacerlo. Dios lo dijo, tiene ser. Así,
tan cierto como que hay un Dios en el cielo. Nosotros tenemos que hacerlo. Dios ya lo dijo. Él nos prometió, nos llamó, nos eligió, nos conoció desde antes de la fundación del mundo y predestinó a una iglesia a estar allí sin mancha ni arruga. Usted está en la iglesia, tiene la predestinación, usted tiene vida eterna. ¿Cómo entra usted en la iglesia? ¿Por qué por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, simiente de Abraham, herederos según la promesa, muertos en Cristo y herederos según la promesa de Abraham, somos su simiente? Dios está obrando con nosotros, probando, confirmando la palabra con las señales y las maravillas siguiendo. El mundo dice, no es así, es fanatismo. Ellos lo han dicho a través de las edades, aún lo siguen diciendo. Siempre lo harán hasta que venga Jesús. Él dijo, el mundo no me verá más. Eso no solo se refiere al apostador y al contrabandista. Muchas veces eso se refiere a predicadores. Eso es correcto. Párrafo 46. Note. Pero Dios le dijo a Abraham, ahora, después que el pequeñito nació, antes solo tengo que traer esto otra vez, agarrarlo nuevamente. Eso sigue llegando a mi mente. ¿Cómo es que Dios hizo eso cuando después que lo, preparándose para separarse de Sodoma, y el ángel vino y habló con Abraham? Él tenía cosas. Un tanto en pobreza, él tomó la tierra más pobre, le dio a su hermano lo mejor. Y luego, cuando el ángel vino y habló con Abraham y le dijo, al tiempo señalado según el tiempo de la vida, yo te visitaré, y Sara atrás en la tienda se rió. El ángel dijo, ¿por qué te has reído? Dijo, no me reí. Dijo, oh, sí lo hizo él, sigue siendo el mismo Dios. Eso es correcto. Así que él dijo, Dios había hecho la promesa. No importa lo que hizo Sara o algo al respecto. Dios hizo una promesa. Entonces él está obligado a su promesa. Párrafo 47. Yo solo me imagino que unos días después de eso, después de Sodoma y Gomorra, y la destrucción, entonces Sara comenzó a convertirse en una mujer joven y Abraham en un hombre joven. Ellos fueron a... Ahora yo sé que ustedes no pueden leer eso exactamente en esas palabras, en la Biblia. Pero si se fijan, ellos hicieron un viaje a Gerar. Ahora imaginémonos esto y veamos cómo ustedes... Usted sabe que la mejor manera de leer la Biblia no es como un periódico y decir, bueno, mañana estará nublado y lluvioso y así sucesivamente. Lo que hay que hacer es enamorarse del autor. Alguien dijo, no hace mucho, dijo hermano Brana, si usted solo toma de sí, arregla un poco su gramática y algunas de estas cosas allí, dijo, usted debería tomar algunas clases en la escuela nocturna y por el estilo. Yo dije, lo que yo necesito son unas reuniones de oración nocturna. Él dijo, bueno, usted, permítame decirle, usted aprenderá más de la Biblia. Yo dije, puede que yo no sepa mucho sobre su palabra, pero yo conozco al autor muy bien. Así que eso es lo mejor. Siempre y cuando usted conozca al autor, conózcalo en el perdón gratuito del pecado por la renovación de su... Él trayendo su vida inmortal y colocándola en nuestros cuerpos mortales, dándonos la bendita seguridad de que un día le veremos tal y como es. Porque tendremos un cuerpo semejante. ¿No es eso maravilloso? Piénselo. Párrafo 48. Entonces, note nuevamente, aquí está Sara.
Ahora, vamos a tomarlo como usted lo leería en la Biblia. Ahora, ustedes saben, ella es una pequeña tarabuela, como fue de 90 años con una pequeña capa y un pequeño chal blanco sobre su hombro, con un pequeño bastón en la mano, caminando alrededor. Abraham, muy viejo, 100 años. Oh, usted dice, hermano Brana, ellos no se volvieron. La Biblia dice que ellos eran de edad avanzada, y tan pronto como Dios le dijo lo que él iba a hacer, emprendieron un viaje a Gerar. Y ahora el rey Abimelech, que estaba allá, estaba buscando novia, y cuando él encontró a esta abuela muy, muy vieja, con un gorrito puesto, allí está lo que yo he estado esperando. Ahora, no es, suena eso terrible. Pues lo sería, observen, no es lo que usted lee aquí mismo, es eso, por supuesto, pero lea entre líneas, párrafo 49. Cuando yo recibo una carta de la señora Brana, ella dice, querido Billy, estoy sentada aquí esta noche. Yo estoy pensando mucho en ti y yo tuvimos muy buen día hoy. Vean, eso es lo que ella está diciendo, pero entre líneas sé lo que quiere decir, ¿ven? Yo estoy enamorado de ella, esa es la razón por la que sé de lo que ella está hablando. Yo simplemente la amo tanto que puedo entender la forma como ella habla, lo que ella quiere decir, muchas veces quiere decir mucho más de lo que vive. Amén. Bueno, así es con Dios. Solamente enamórese de Jesús. Entonces Él solo toma la palabra. Y cuando el hombre la lee solo para tener algo de qué discutir y alborotar, usted solo léala y Dios simplemente desciende y le hace el amor a usted en el corchete. Palabra incierta. ¿Ve usted? Él le muestra cosas que usted que ni siquiera miraba allí. Parece que simplemente sale a la superficie. Párrafo 50. Él dijo, yo lo escondí de los ojos de los sabios y de los entendidos, y se lo revelé a los niños que pueden aprender. Bebés, solamente háganse humildes, salgan de toda su gran educación. Es una lástima que nos hayamos metido en esto. No es así. Eso es correcto. Amén, hermanos. Amén, hermana. Continúa con la lectura. Hermana Violeta, párrafo 51 al 55. Hermana Violeta, confirme. Hermana Violeta. Hermana Violeta. Parece que la hermana Violeta tiene algún problema con el audio. Hermana Reina. Ya voy a leer, hermano. Ya lo tengo. Ya. Ya, hermana. Lea, hermana. Ya. Lea que por el WhatsApp le escucha. Lea ahí. Ya. Ya, lea. Continuando con el mensaje, Giovanna.
proveerá del año del 22 de febrero del 55, párrafo 51. Aquí hace unos días, hace unas semanas, que sucedió. Yo estaba parado junto a una gran iglesia, grande, una iglesia magistral. Y ellos me estaban diciendo, dijeron, miren, a este tipo por aquí, él es un santo de los últimos días, o no de la lluvia tardía. Y, vean eso, él tiene a toda la gente altiva y todo eso. Y era una iglesia del Evangelio completo. Yo dije, ¿sabe usted qué pasó? Yo dije, él dijo, vea, él es uno de la lluvia tardía. Yo dije, también lo era usted en el principio. Lutero fue uno de la lluvia tardía para el católico. Wesley fue una de la lluvia tardía para los luteranos. El Pentecostés fue una de la lluvia tardía para el todo tipo de lluvias tardías. Eso es cierto, es cierto. ¿Sabe usted cuál es el problema? Su iglesia se vuelve fría e informal. Dios sale de allí y deja a usted sentado allí. Comienza en otro lado. Eso es correcto. 52. Ahora, yo no pertenezco a la de la lluvia tardía. Yo solo soy su hermano. A mí no me importa si usted pertenece a los de la lluvia temprana, la lluvia segunda, la lluvia de en medio y toda la lluvia o a ninguna lluvia. Eso no hace ninguna diferencia en mí. Yo les amo de la misma manera y somos hermanos. Él dijo, bueno, dijo, todos los de esta gran iglesia dicen, nuestros mejores miembros se fueron para allá. Yo dije, lo hicieron. Dije, ¿por qué se fueron? Le pregunté a ese hombre, ese hombre vino y se los llevó. No. Yo dije, bueno, ¿a quién se fue? ¿A quién se fueron? Usted dijo que eran sus mejores miembros. Yo dije, porque ellos tenían hambre. Sí. Ustedes dejan de enseñar tanta teología y de llamar a cada uno doctor, doctor, con grado de regresar a Dios, a Asia. Y se consiguen a un muchachito con un par de overoles puestos y pelo pillar el evangelio sería diferente. Ahora, eso es correcto. A mí no me importa si él no sabe su abecedario o para los frijoles del café. Déjeme decir, hermano, que mientras él conozca a Jesucristo, quizás hable por su nariz y grite, it, hay modismo americano y palabras mal pronunciadas, traductor, entre cortes, en él, algo sucederá en su iglesia. Mire eso. Yo prefiero tener eso que todos los doctorados y todo lo demás. Eso es psicología. Yo quiero conocer a Dios en el poder de su resurrección. Eso es. Ahora, él dijo, supongo que usted tiene razón. Yo dije, no está lejos del reino ahora. Amén. 53. Por tanto, eso es verdad, amigo. Solamente pensamos en todo sobre lo mejor, sobre todo la mejor clase.
Nuestro ministro debe ser un estudiante. Él debe ser esto, aquello o lo otro. Para mí, él debe, el requisito de la Biblia, él debe ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo principal. Ahora, vean, entre ustedes hay tantos hombres, entre paréntesis, incluso para sus diáconos, con el Espíritu, párrafo 54. Observen, Abraham entonces y a Sara cuando iban de camino hacia Gerar. Y este pequeño rey se enamoró de Sara. Y Abraham, piensen en esto ahora. Oh, vaya, si es esto, ¿acaso no golpea bastante fuerte la santidad? Abraham, estando descarriado, para comenzar, Dios le dijo, no dejes la tierra, la sequía llegó, él se fue de todos modos. Dios le dijo a usted que hiciera algo y no lo hizo. Usted está descarriado. Así que Abraham estaba descarriado. Cualquier judío que sale de Palestina estaba descarriado. Esa es su tierra prometida. Entonces él fue para allá y también dijo una mentira. Él dijo, esa no es mi esposa, esa es mi hermana. Asustado de su propio pellejo, fue allí y se sentó y dejó ese rey y dijo, perdón, y dejó ese rey. Rey se la llevó para allá porque sabía que él tenía que matarlo a él para conseguir a su esposa, porque él ya se había enamorado de esa bisabuela. Así que él fue para allá, y ustedes saben que eso no debía ser así. Pues vaya, allá es una joven hermosa. Párrafo 55. Así que ellos la llevaron allí y la vistieron, le pusieron pendientes y todo, preparándola para la boda al día siguiente. Y Abimelec se recostó en la cama esa noche después de orar un rato, agradeciendo al Señor por su buena esposa que iba a tener. Al día siguiente, y el Señor se le apareció y le dijo, es igual a un hombre muerto. Él dijo, ¿por qué? Dijo, tienes la esposa de otro hombre. Él dijo, bueno, Señor, ¿acaso no tú conoces la integridad de mi corazón? No me dijo él que ella era su hermana. Y ella dijo, ese es mi hermano, pero por eso no he permitido que pecares contra mí. Dijo, pero mira, su marido es mi profeta. Aleluya. ¿Qué era él ahora? Pero usted hizo una cosita mal. No significa que esté perdido. Arrepiéntase, fue Dios. Amén, hermana. Hermana. Amén, hermana, gracias por la lectura. Voy a continuar con los párrafos 56 al 60 del mensaje Jehová proveerá. Párrafo 56. Allí Abraham se sentó allí, descarriado y diciendo una mentira blanca. Pero las pequeñas mentiras blancas son grandes mentiras negras. Vean, dijo, oh, si esa es mi hermana.
y así sucesivamente descarriado, sentado allá, asustado de su propio pellejo. Y Dios dijo, pero no importa quién es él, ese es mi profeta. Yo le he dado la promesa, yo lo llamé por elección. Puede que él esté descarriado en este momento, pero eso no le da la oportunidad de mentir. Pero Dios dijo, yo voy a lidiar con él por eso. Pero de todos modos, él es mío, y tú regrésale a su esposa, o todo lo que tienes, va a morir. Vaya, él se levantó de allí, agarró a esa mujer y salió. Sí, señor, él iba a arreglar las cosas, una restitución. Eso es lo que necesitamos esta noche. Un montón de ese tipo de avivamiento que estalle en todo el país. Párrafo 57. Oh, después de que el pequeño Isaac nació, se convirtió en el corazón amoroso, entre paréntesis, el papá, ahora como de 115 años, Sara como de 105. Dios dijo, ahora, Abraham, quiero decirle a la gente en edad venidera exactamente cómo yo voy a hacer esto. Yo te dije que te haría padre de muchas naciones. Todo el mundo sería bendecido a través de tu simiente. Ahora, tú tienes 115 años y algo por allí. Sara tiene 105 años y espérate todo ese tiempo. Ahora, quiero que tomes la única esperanza que tienes que yo cumpliré mi palabra. Llévalo allá y mátalo. Oh, vaya. Abraham no se lo diría a la madre porque sabiendo que ella estaba anciana, eso la preocuparía. Pero su viejo, fiel corazón, él ensilló un par de mulas, les puso leña, se llevó a su hijo a la mañana siguiente, se levantó y se fue 3 días de viaje. Luego él levantó la vista y vio el monte a lo lejos, donde Dios le había mostrado en la visión a dónde ir. Él dijo, esa es la montaña, lejos. De hecho, había pasado 3 días. Párrafo 58. Y luego cuando él llegó allá, entre paréntesis, me encanta esto. Él dijo, ahora, ustedes esperen aquí, mientras el muchacho y yo vamos allá a adorar, y el muchacho y yo regresaremos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando iba a regresar él, ¿cómo iba a regresar él? Cuando él iba hacia allá con un cuchillo pegado en el pecho para quitarle la vida a su propio hijo sobre el altar. Pero Dios, a través de Abraham, sabía que él se lo había dado como una sombra de muerte. Él era capaz de resucitarlo de entre los muertos. Abraham, él, yo y el hijo volveremos. ¿Cómo está usted? No es asunto mío averiguar cómo nosotros vamos a hacerlo, pero Dios abrirá un camino. Dios lo hará de alguna manera. ¿Cómo está usted? Si se está muriendo de problemas cardíacos, ¿cómo va a mejorar usted cuando el médico le diga que no puede vivir otra semana? Yo no lo sé, pero Dios proveerá. Dios abrirá camino en alguna parte. Párrafo 59. Mientras él arrojaba la leña sobre el hombro del pequeño Isaac, subía la colina. Un tipo de Cristo. Ojalá tuviéramos tiempo para entrar en eso, pero estamos presionados en este momento, entre paréntesis. Así que subió a la colina Isaac. Él dijo, aquí está la leña y aquí está el fuego y el altar, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él dijo, hijo mío, Dios se proveerá de cordero. Oh, vaya, ¿lo ve usted? Algo tenía que suceder. Dios proveerá. Yo le dije a los muchachos que tú y yo estaríamos de vuelta. Dios me dijo que subiera aquí y te matara, pero Dios proveerá de alguna manera. No sé cómo voy a salir, pero estoy
solo estoy caminando, Dios proveerá. Me encanta eso. ¿Y a ustedes no? Su fe no falló, él no titubeó, se acercó y tomó a su hijo, le ató de mano y pies. Su único hijo amado, Dios en Abraham, ¿lo ven? Dios en Abraham podía. Dios podía llevar su propia palabra a través de Abraham. Podía confiar en sí mismo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, seguramente Dios puede confiar en su propia palabra como su sanador, como su salvador. Párrafo 60. Así que él le ató los brazos al pequeño y lo arrojó sobre el altar y se echó hacia atrás. Le apartó el cabello de la cara. Entre paréntesis, piense en esto, único hijo. Sacó el cuchillo de la funda y recostó su pequeña cabeza de esta manera. Hay venas yugular que cruzan su garganta. Su mano temblorosa. Llegó el momento crucial. Su único hijo. Tal vez se inclinó y lo besó sin saber exactamente lo que sucedería. Pero él estaba confiado en Dios. Esa simiente de Abraham hace lo mismo. Cuando llegan los últimos momentos, ellos todavía toman a Dios en su promesa. Se acercó, tomó el cuchillo, lo hizo atrás. Iba a comenzar a apuñalar a su pequeño hijo en la garganta. Y en ese momento, el ángel le agarró la mano y dijo a Abraham, detén tu mano. Amén. Dios se proveerá de un sacrificio. Continúa con la lectura, hermana Edith, en los párrafos 61 al 67. Amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Jehová proveerá, del 22 de febrero de 1955. Párrafo 61. Y en ese momento, un carnero baló, enganchado con sus cuernos en el desierto. ¿De dónde vino ese carnero? Miren, Abraham estaba a 3 días de viaje de la civilización. Un hombre ordinario puede caminar unas 30 millas por día, entre 80 y 40 kilómetros. Yo puedo. Y un hombre ordinario puede caminar 30 millas por día. Luego él levantó la cabeza y vio la montaña a lo lejos. Vea las imposibilidades ahora. Quizás entre 90 y 100 millas de distancia de la civilización, entre corchetes, entre 144 y 160 kilómetros. Y además, el carnero estaba en la cima de la montaña, donde no hay manantial, nada para que él pudiera beber, nada que pudiera comer. Y el carnero apareció en escena en el momento crucial, porque él es Jehová Jiré. Él puede encargarse de las circunstancias y la emergencia. ¿No lo es él? Párrafo 62. Y él tomó el carnero y lo mató en lugar de su hijo. ¿Quién era ese carnero? Jesucristo, el Cordero de Dios, inmolado desde antes la fundación del mundo. No fue una visión. El Cordero no era una visión. Era un verdadero Cordero. Él lo levantó y lo mató. La sangre salió de él. Aleluya. ¿Lo ve usted? Era un carnero verdadero. Dios lo llamó a existencia en un minuto. Y al siguiente minuto fue quitado en sacrificio. Dios puede hacer todas las cosas. Él puede enfrentar los momentos cruciales. Él puede proveer cuando no hay otra manera de hacerlo. Él es Jehová Jiré. El Señor proveerá para sí mismo. Párrafo 63. ¿Cómo va a sanar usted cuando el médico dijo que no puede hacerlo? Él es Jehová Jiré. El Señor proveerá la sanidad. Yo soy una prostituta, soy una ramera, soy todas cosas malas. ¿Cómo puede Dios salvarme? Dios se proveerá de sacrificio y Él lo hizo en el Calvario. Cuando todos los tipos se encontraron en el antitipo, cuando Jesucristo murió por los pecados de la gente y la sanidad de sus cuerpos, cuando Él murió en el Calvario, oh, si nosotros pudiéramos ver eso, amigos, realmente nos haría personas diferentes. Párrafo 64.
Aquí no hace mucho tiempo yo estaba hablando con unas damas hoy acerca de eso. Hace que su actitud sea diferente cuando usted realmente lo ve. Ahora solo un momento, estoy cerrando, estoy terminando el servicio justo ahora. Listo para la sanidad. Véalo de esta manera. Simplemente siento que el Espíritu Santo se está moviendo por todo el edificio ahora. Párrafo 65. Hace algún tiempo yo estaba en Ohio, en Akron, o en algún lugar allá arriba, en Ohio. Estaba teniendo una reunión y estábamos comiendo en un pequeño restaurante de Duncan. Unas señoritas agradables, limpias, y ellas eran damas, todas ellas, y ellas no estaban atendiendo. Fue un placer ir allí y comer en ese lugar tan lindo. Bueno, llegó el domingo. Ellos se fueron a la iglesia, cerraron su lugar. Justo al otro lado del camino, yo estaba en el campo, lejos en una intersección. Las multitudes eran numerosas. Yo no podía quedarme en la ciudad, así que yo crucé al otro lado. Los muchachos se habían ido. Yo tenía que predicar esa tarde. Yo había estado un tanto orando toda la mañana y todos ellos se habían ido a la reunión. El hermano Baxter y todos, y yo pensé, tengo tanta hambre, voy a buscar un emparedado. Párrafo 66. Yo subí, caminé un poco por la carretera y entré en un pequeño restaurante ordinario, un lugarcito al lado del camino. Y cuando yo entré detrás de la puerta se cerró detrás de mí con fuerza. Y yo miré y allí estaba parado un policía con su brazo alrededor de una mujer, jugando en una máquina tragamonedas. Y los juegos de azar son ilegales en Ohio. Y yo pensé, la ley misma. Y el hombre tenía mi edad, tal vez era casado y tenía una familia en casa. Yo pensé, oh vaya, corrupción, inmundicia. Yo volteé para atrás a una mesa. Y algunos muchachos y una dama sobre pequeña jovencita de unos 18, 20 años, que deberían haber estado en la escuela dominical en alguna parte. Esos chicos bebiendo allá atrás y la forma en que ellos estaban abusando de esa muchacha. Y ella para de allí permitiéndoles que lo hicieran. Y de casualidad miré hacia mi derecha y había una anciana sentada allí con poca ropa puesta que ella no debería estar usando. Realmente anciana, de unos 75 años, tal vez más, y ella tenía un maquillaje morado en la boca y en las uñas de los pies, y sus brazos, paréntesis, pobre ancianita, estaban flácidos, y su cabello era juvenil, cortado y rizado. Ella estaba tratando de encender un cigarrillo borracha, y dos hombres borrachos con ella. Párrafo 67. Y yo pensé, oh Dios, ¿cómo puedes tú mirar tal cosa como esa? Yo pensé, vaya, mi pequeña Sara y Rebeca tendrán que crecer en un mundo como ese. Dios, ¿por qué no destruyes la cosa? Quita todo. Yo no entiendo cómo puedes tú soportar eso, tener que ver una cosa como esa. Yo estaba allí criticándola. Los dos borrachos con ella se levantaron y salieron para ausentarse un momento. Y justo entonces sentí que algo se movía en mí. Yo regresé y me senté en un pequeño cubículo a un lado. Todavía nadie me había prestado atención. Estaba un poco oscuro en el rincón. Y allí Dios me dio una visión y cambió mi forma de pensar acerca de las cosas. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermano José, párrafo 68-74. Amén, amén. Continuamos con el mensaje. Jehová proveerá. Este mensaje predicado el día 22 de febrero del año 1955. Párrafo 68. Yo miré allí y vi un mundo. Y alrededor del mundo como una raya roja, solo rociado. Algo dijo: esta es la sangre del Señor Jesús que murió para salvar a los pecadores.
Esa es la razón por la cual Dios no lo puede destruir. Él no puede verla. Él no puede. Todo ser mortal tiene un derecho y tiene derecho a aceptar su salvación hasta que mueran y vayan más allá de esa sangre. Ellos no tienen que pararse en el juicio. Ellos ya han sido juzgados. El día de que Él comiere, ese día morirán. Pero mientras ustedes estén aquí, tienen derecho al árbol de la vida si ustedes lo aceptan. Luego yo miré y allá arriba estaba el Señor Jesús en una visión. Y yo vi sus espinas en su cabeza y la sangre corría por su rostro y un gran escupitajo de menosprecio en su preciosa barba. Y él sacudía su cabeza de esta manera, de vez en cuando saltando de esa manera. Yo pensé, ¿qué es eso, mi Señor? Lucas 23:34, párrafo 69. Y él dijo, ese es tu pecado. Y yo vi que la sangre de Jesús, por mis propios pecados, estaba actuando como un parachoques. Si esto hubiera ido más allá de esa corriente de sangre que estaba alrededor de la tierra, cuando Él murió para resolver la interrogante del pecado, si hubiera ido más allá de eso, entonces Dios me hubiera matado. Pero para poder, al igual que el parachoques del automóvil, para evitar que su automóvil se dañe, el parachoques atrapa el impacto y la sangre de Jesús atrapa sus pecados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Párrafo 70. Y yo miré allí. Allí estaba mi nombre puesto sobre un viejo libro, todo tipo de cosas escritas, condenado. Yo me arrastré hasta sus pies y dije, Señor Jesús, ¿me perdonas entonces? No me fui, no fue mi intención. Yo dije, ¿quieres decir que mis pecados te lastimas de esta forma? Dijo, sí. Él tomó su mano y la sumergió en su costado. Tomó su dedo y escribió atravesando el libro, perdonado. Lo puse detrás de él de esa forma. Cruzó sus brazos y me miró. Él dijo, yo te perdoné. ¿No es así? Yo dije, sí, Señor, yo te amo por eso. Él dijo, pero ¿por qué tú la estás condenando a ella entonces? ¿Estás dispuesto a condenar a alguien más? Pero mira, tú mismo estuviste condenado una vez y gratuitamente Él te perdonó. Eso cambió mi motivo. Tan pronto como yo salí de la visión, caminé hacia ella. Yo le dije, señora, ¿puedo hablar con usted un momento? Ella dijo, oh, yo tengo compañía. Le dije, no me refiero de esa forma, señora. Yo soy un ministro del Evangelio. Quiero hablar con usted. Ella bajó su cigarrillo. Ella dijo, sí, señor. Y yo dije, ¿por qué está usted viviendo de esta manera? Yo dije, ¿usted realmente no disfruta esto? ¿Es usted madre? Ella dijo, sí, señor. Y ella me contó su historia y fue una historia desgarradora al cuadro. El cuadro del otro lado de la vida. Desilusiones y cosas. Ella dijo, Señor, yo fui criada en un hogar cristiano. Y yo le dije lo que el Señor Jesús me reprendió por condenarla y que yo quería que lo hicieran estallar por algo así. Y yo le dije, señora, quiero hacerle una pregunta. ¿Me perdonaría por tener esos pensamientos sobre usted? Y ella dijo, ciertamente, hijo, ¿orará por mí para que yo sea salva? Yo dije, ¿se arrodillará usted aquí? Y ella dijo, lo haré. Convertimos ese lugar en una reunión de oración. Eso es correcto. La mujer fue salva. Ven, Dios proveerá. No lo hará Él. Dios proveerá. Él ya ha provisto una vía de escape para todos. Párrafo 71. Vamos a orar mientras inclinamos nuestro rostro. Solo un momento. Nuestro Padre Celestial, venimos a ti con todos nuestros corazones para confesar nuestros errores y sabiendo que siendo nosotros la simiente de Abraham y sin embargo, Señor, ¿cómo tú has lidiado con nosotros tan maravillosamente? Perdónanos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y esta noche, en esta audiencia, después de haber visto la simplicidad de la predicación del Evangelio, cómo Cristo murió por nuestros pecados en nuestro lugar, y para reconciliarnos de nuevo con Dios, el Padre, para que nosotros podamos, a través de su reconciliación, regresar a una comunión completa con Dios como hijos. ¡Cuánto te agradecemos! Padre, muchos están en desobediencia y no sé
Y no es su intención ser de esa manera, Señor. Tal vez algunos aquí esta noche, tal vez como borrachos, tal vez personas que ya cruzaron la línea y cometieron actos inmorales e hicieron todo lo que estaba mal. Pero Dios, tú todavía los amas. Ahora, ¿los salvarás tú esta noche, Señor? ¿Traerás a ese pobre y errante descarriado? No importa si él está sentado afuera, tendido y condenado y siente que tal vez él ha cruzado la línea de separación. No, él no lo ha hecho. Tu espíritu sigue un llamando. Mientras sigue llamando, tú quieres que tu hijo errante vuelva a casa. ¿No concederás esta noche, Padre, que el Espíritu Santo traiga convicción a la audiencia y traiga a muchos hijos descarriados hacia ti? Porque lo pedimos en su nombre con nuestros rostros inclinados. Párrafo 73. Esta noche, pero eres tú hablando conmigo este sentimiento en mi corazón. Sé que eres tú. Yo estoy levantado la mano hacia ti, Padre, y te pido que tú seas misericordioso conmigo, un pecador. ¿Lo hará alguien más? Dios la bendiga. Está bien. ¿Alguien? Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, señora. Arriba en el balcón, a mi izquierda. Dios, sé misericordioso conmigo. Ahora yo acepto a Jesús como mi Salvador. Yo voy, Padre, sobre la base de la sangre derramada de tu Hijo, el Señor Jesús. Yo vengo. Yo no puedo hacer nada. Yo soy inútil, Señor, pero yo quiero que sepas que yo me doy cuenta de que eres tú hablando en mi corazón ahora. Y aquí estoy yo, estoy levantando mi mano a ti. Tú estás hablando y yo estoy levantando mi mano. En el balcón a la derecha, ¿levantaría su mano? Dios le bendiga. Pequeña dama, ¿alguien más levantaría su mano? Diga, acuérdate de mí. Dios, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Diga, yo levanto mi mano a Dios, nuestro Padre, para que Él sea misericordioso y me perdone. ¿Hay alguien descarriado rebelde esta noche que levantaría su mano en cualquier lugar de la audiencia? ¿En cualquier lugar? Diga, yo vengo, Señor, llévame de vuelta. Yo soy como Abraham. Me he alejado. Siento que tú estás jalando de mi corazón. Ahora, aquí estoy yo, Señor. Yo sostengo mi mano hacia ti. Reconozco tu voz, una voz, una vez alejado, pero vengo ahora a casa. ¿Alguno de esos aquí esta noche? Solo tiene que dejar que Dios vea que usted es honesto y sincero. No contriste su espíritu si Él le está hablando. Diga, aquí, Señor, aquí está mi mano. Sé que tú me estás hablando. Yo levanto mi mano, te pido que tengas misericordia de mí. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso es bueno. Dios le bendiga. Eso es maravilloso. Reconózcala a Él. Seamos hombres y mujeres verdaderos. Sean honestos con ustedes mismos. Párrafo 74, por último. Alguien por aquí sin el Espíritu Santo, diga, yo quiero ser recordado, hermano Branham. El Espíritu Santo me está hablando ahora. Yo quiero el bautismo, el Espíritu Santo, entrar en el cuerpo del Señor Jesús. Estoy levantando mi mano a Dios para que Él me dé el Espíritu Santo. Dios bendiga a esta gran cantidad de personas con las manos en alto. Queriendo el Espíritu Santo, una noche quiero traerlos a todos alrededor del altar. Solamente sigan orando, levantando sus manos. Así que eso es maravilloso. Solo estoy observando al Espíritu Santo. Ustedes saben, amigos, algo está sucediendo. Su actitud hacia Cristo ha traído la unción del Espíritu Santo sobre mí y las visiones están abriéndose sobre la audiencia. No recuerdo haberlo visto de esta manera. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 75 al 82. Amén, hermanos. Lectura del mensaje Jehová proveerá. Párrafo 75. ¿Pueden levantar su rostro ahora? Dios tenga misericordia de ustedes. Simplemente siento que ustedes van a... ¿Cuántos están enfermos aquí esta noche? ¿Cuántos se sienten mejor desde que levantaron su mano a Dios? Veamos sus manos levantadas de nuevo y diga... Yo me siento mejor. Solamente ve a los que levantaron la mano por todas partes, tal vez 30 o 40. Eso es maravilloso. Dios le bendiga a cada uno. Me siento muy extraño sobre esta hora, sobre esto ahora mismo. ¿Cuántas personas aquí están enfermas que quieren oración? Levanten su mano. No me importa. Usted no tiene, eso es sin tarjeta de oración ni nada. ¿Ven? Solo levanten su mano en todas partes. Vean
El ángel del Señor ya está sobre la audiencia. Yo quiero que me presten atención y sean reverentes, realmente reverentes. Y quiero que miren hacia acá y crean. Párrafo 76. Si nuestro Señor Jesús estuviera parado aquí, seguramente Él sabría cómo y cuándo, cómo hacer las cosas. ¿No es así? Ahora, no se muevan si pueden evitarlo. Solamente sean realmente reverentes. Solo un momento. No creo que tengamos que llamar una línea de oración. Yo creo que Él va a sanar a todos aquí. Realmente lo creo. Solo tengo la sensación más extraña. Siento que el Espíritu Santo está jalando por toda la audiencia. Ahora, yo no soy un fanático. Ustedes lo saben. Les estoy diciendo la verdad. Párrafo 77. Alguien empiece a creer. ¿Cuántos han estado en mis reuniones antes y saben cómo sucede? Veamos sus manos. ¿Cuántos de ustedes creen que el Espíritu del Señor... ¿Cuántos creen que es el Espíritu del Señor? Mueva su mano y agítela. Dios le bendiga. Oh, vaya. Vea hacia acá, solo por un momento. Aquí arriba, alguien en esos balcones, en algún lugar, comience a creer. Si alguien quiere oración y no tiene una tarjeta de oración, quiere oración, levante su mano. Solamente ore ahora. Miren hacia acá, solo un momento. Dios les bendiga. Párrafo 78. Ahora, parece que la audiencia podría ver esto. Ojalá pudieran. Esa luz que usted ve en la fotografía está colgando justo aquí, a solo unos pies de mí, justo en esta dirección. Se está moviendo hacia el balcón, justo por aquí, moviéndose hacia arriba. Sí. Está parado sobre un hombre. El hombre está sentado aquí arriba con una camisa blanca. Está suspendida justo arriba de él. Creo que es un hombre hispano. Él tiene un niño pequeño sentado a su lado. ¿Levantó su mano, Señor, para que se orara por usted? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No la tiene. ¿Cree usted que yo soy el profeta de Dios? Dios le ha honrado, Señor, su esposa sentada allí. Ese es su niño pequeño, y usted quiere que ese niño pequeño, que se ore por él. Si Dios me dijera qué le pasa a su pequeño hijo, ¿aceptaría usted la sanidad? El niño tiene problemas estomacales. Si eso es correcto, agite su mano. Su pequeño va a estar bien. Las bendiciones de Dios están sobre él. Tengan fe ahora, todos. El Dios de Abraham está presente. Él es su Dios. Tengan fe, crean. En algún lugar de la audiencia, crean. Párrafo 79. La veo suspendido sobre un hombre, parado aquí atrás. El hombre tiene algo mal. Él está orando en este momento y en su mente... Él se pregunta si se le está llamando a él. El hombre tiene una hernia. Eso es correcto. Usted es un extraño aquí. Usted acaba de llegar recientemente, quizás hoy. Usted vino de California hasta aquí. Eso es correcto. ¿No es así? Dios le bendiga. Usted regresará bien. Tenga. Hay una dama corpulenta que me está mirando. Está orando. No es para usted. Esto va a la mujer sentada a su lado. Su mente se alejó. Usted está orando por alguien más también. Yo no la conozco a usted, pero usted está orando por una amiga suya que está lisiada o algo por el estilo. Y esa mujer es... Esa persona vive en Missouri. Eso es correcto. ¿No es así? Está bien. Yo veo muchas maderas duras, onduladas y cosas agitándose alrededor. Es Missouri. Dios le bendiga. Párrafo 80. Hay un hombre sentado detrás de usted que camina con una muleta, un bastón o algo así.
Él se dio la vuelta, está mirando a alguien. Usted también está sufriendo de diabetes. ¿Es eso correcto, señor? ¿Cree usted que Cristo le sana? Levántese. Ponga tus muletas, déjelas en el piso. Cuando usted salga, ya no las necesita. Usted está sanado. Tenga fe en Dios. Párrafo 81. Señora, usted en la camilla. Yo no puedo sanarla. ¿Pero cree usted que yo soy el siervo de Dios? Yo no le conozco a usted. Nunca la he visto. Usted está sufriendo de un... Usted ha estado enferma antes y tuvo un cáncer y superó ese cáncer. Un tumor es lo que usted tiene ahora, pero usted tuvo fe. Alguien más la trajo. Eso es correcto. Usted pensó, si alguna vez pudiera venir a mi reunión otra vez, usted sería sanada. ¿Me obedecería usted como su siervo? Tome su cama. En el nombre de Jesucristo y vaya a casa. Levántese, tome su ropa y vaya a casa. ¿Qué de usted? ¿Tiene fe? No se exalte. Crea, tenga fe en Dios. Cualquiera de ustedes, no me importa quién sea usted, relájese. Alguien más levante su mano o algo. Aquí, si usted cree, mire hacia acá y dígale a Dios, yo realmente creo que esa es la verdad. Por supuesto. Yo solo puedo decir lo que veo. Párrafo 82. Dios le bendiga, señora. Ahora usted puede tomar sus pertenencias. Vaya a casa, regocijándose, diciendo gracias, señor. Si usted cree con todo su corazón, puede irse. Quede usted, señora, sentada allí en una silla de ruedas, mirándola a ella. ¿Cree usted con todo su corazón? Señora, usted tiene problemas de audición, pero el ángel de Dios está parado encima de ella. Véame, ¿usted me ha creído? Ahora usted me escucha. Usted tuvo un accidente. Usted se rompió el hueso de un costado, una pierna o la cadera. Ha estado acostado por mucho tiempo. Después sufrió un derrame cerebral y la paralizó a usted. ¿Cree usted que yo soy el profeta de Dios? ¿Me cree usted? ¿Me aceptará usted como el profeta de Dios? Póngase de pie entonces. Jesucristo le ha sanado. Dele una mano allí. Póngala de pie y dígale que camine. Levántese. Jesucristo la sana completamente. Dios le bendiga. Ahora vaya a casa. ¿El resto de ustedes creen? ¿Cuántos creen con todo su corazón? Póngase de pie. Jesucristo, el Hijo de Dios, lo hará. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Hemos concluido con el mensaje Jehová proveerá. Continuamos con el mensaje Job, el siervo de Dios, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el 23 de febrero de 1955. Para concluir, el compañerismo, hermana Lidia, párrafo del 1 al 5. Comenzando con el mensaje el siervo de Dios, predicado el 23 de febrero del año 55, párrafo 1. Buenas tardes, amigo. Estoy tan contento de estar aquí otra vez en esta noche para ministrar en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Estaba entrando hace algunos momentos y me encontré con un amigo mío, un amigo de ustedes, mucha gente lo conoce. Le pregunté si predicaría por mí esta noche y no quiso hacerlo, así que es el hermano Paul Caín. ¿Vendría aquí el hermano Paul Caín? Solo por un momento. El hermano Paul Caín, quien ha ministrado, y siempre estamos contentos de tener a nuestros hermanos de visita con nosotros. Fuera del campo, probablemente pudiéramos intercambiar muchas palabras sobre la gran cosecha en la cual estamos nosotros ahora. Cosechando almas para el Maestro. Párrafo 2. Tuvimos una reunión maravillosa anoche, según se me dijo. Raramente sucede así de esa manera. Pero las personas... A veces al dar las tarjetas de oración y al traer las personas solo teníamos
Yo simplemente subo y digo, bueno, traigan tanto, una cierta, no metemos mucho allí. Pero a veces cuando el Espíritu Santo desciende, Él puede hacer más así, yendo de lugar en lugar. Ellos dijeron, creo que me estaba diciendo que una mujer sujeta a una camilla sanó, y alguien en muletas, una mujer paralizada en una silla de ruedas. Nuestro Señor es Dios, ¿no es cierto? Y Él es maravilloso y admirable. Párrafo 3. Ahora, mientras nos acercamos a los terrenos del Señor en esta noche, por causa del Evangelio, inclinemos primero nuestro rostro en oración al autor del libro antes de intentar abrirlo. Nuestro amado Salvador, venimos a ti en esta noche en la base de tu invitación que el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, Apocalipsis 22, 17. Para eso hemos venido en esta noche, Señor, para que te encuentres con nosotros ahora. O sea, que continúes con esta gran reunión que ya ha empezado. Viniendo aquí y escuchando a los hijos llorando y palmeando sus manos y regocijándose por cuanto tienen vida eterna. Vida eterna no puede perecer. La promesa de ser resucitados en el último día y nos hace felices, Padre, en este día, cuando toda esperanza de los gobiernos mundiales y demás está desvaneciéndose. El mundo y su orden está pasando. El péndulo de la civilización está girando hacia atrás, pero el reino de Dios está marchando hacia adelante, bien ataviado, con la armadura destellando. La bandera desplegando, la estrella de la mañana conduciendo, de victoria en victoria hasta la batalla final. Las armas han sido guardadas, la última oración ha sido dada, la Biblia está cerrada, el humo de la batalla está disipándose, el sol se ha puesto. Entonces Jesús vendrá, nosotros lo veremos a Él, el amado. Párrafo 4. Oramos en esta noche. Señor, por cada ministro, por esto que están en la plataforma, mis hermanos especialmente, ahora por el hermano Kai, quien te está necesitando y desea que tu gran poder venga sobre él. Pedimos que tú lo bendigas en una manera maravillosa. Bendice a todos los clérigos en todo lugar que nombran el nombre del Señor Jesús. Bendice al laico, los extraños dentro de nuestras puertas. Sana a los enfermos y a los afligidos ahora. Padre, ábrenos la puerta. ¿Lo harías? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A mí me gusta la palabra. Yo empecé a leer esta tarde y estaba un poco cansado de anoche. La unción del Espíritu Santo no me dejó tan rápidamente anoche. Y hoy tuve una gran fiesta leyendo allá en Génesis. Y un día espero cruzar la nación. Dios mediante, solo para predicar el Evangelio, solo de solo avivamientos, ¿no? Solo yendo de iglesia en iglesia, de lugar en lugar. Me gustaría ver un real avivamiento arrasador, chapado a la antigua y almas siendo nacidas dentro del reino de Dios. Párrafo 5. Ahora, es un poco difícil cuando se mezcla con sanidad y demás, de estar cambiando. Si uno se mantiene algunas noches de esta manera, solo en unas cuantas noches uno se agota y se acaba. Así que de esa manera uno puede quedarse un mes a la vez y entonces uno verdaderamente pudiera tener un avivamiento. Ahora, allí en el libro de Job queremos centrar nuestros pensamientos alrededor de Job, el capítulo 19. Y allí en los versículos 25 al 27 queremos leer una porción de su palabra, solo para un pensamiento básico. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermana. Gracias por la lectura. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Antes de la terminación del compañerismo, nos gustaría dejar resaltado
dos parrafitos, por favor, rápidamente. En el mensaje Cristo, predicado el 21 de febrero del año 1955. Dios, el profeta, está orando. Párrafo 57. Mientras oramos, inclinemos nuestros rostros, por favor. ¿Es usted la pianista, dama? Denos solo un pequeño acorde, por favor. Todos sean reverentes, por favor, mientras oramos. Padre, la sangre derramada del Señor Jesús, ¿cómo la amamos? ¿Cómo la becerra roja? El sacrificio, todo suficiente de una vez para siempre. Cristo murió por pecadores. El mensaje, llegamos por escuchar la palabra. La fe viene por el oír. Las aguas de separación nos dan un conocimiento del pecado, lo que es el pecado. Luego nos damos cuenta nosotros mismos a través de las aguas de separación, la palabra, que somos pecadores por naturaleza. Pecamos porque somos de una naturaleza pecadora. Luego hay una provisión, una fuente llena con sangre sacada de las venas de Manuel, que los pecadores se sumergen debajo de su raudal. Luego, a través de esta célula de sangre es rociada. El Espíritu Santo nos trae a Él mismo, pasando a través, lavando toda culpa, quitando a todos los capataces, igual como en el Mar Rojo. Después podemos danzar como Miriam. Después podemos cantar en lenguas desconocidas como Moisés, el canto de Moisés, el canto victorioso cuando hemos pasado a través de la sangre y los capataces quedan atrás. Estamos en la promesa que Pedro dio en Pentecostés. Si nos arrepentimos y somos bautizados, cada uno de nosotros, te damos las gracias por esto y oramos, Padre, que traigas a cada persona ahora que cree la palabra a este compañerismo profundo contigo, que ellos puedan tener fe para que los conduzcas y para que el amor de Dios los envuelva, porque una sola vez, por un solo sacrificio, Él ha perfeccionado para siempre, no viviendo año tras año o reunión tras reunión, avivamiento tras avivamiento, pero una sola vez perfeccionados. El adorador no tiene ya más conciencia de pecado o deseo de pecado. Él ha pasado de muerte a vida. Entonces, al compañerismo con el Señor. En el mensaje Jehová proveerá, predicado el 22 de febrero del año 1955, y con esto concluimos. Párrafo 36. Ahora nosotros, si no sucede en este mismo instante o mañana, diríamos, ustedes saben, yo anoche pensé que estaba soñando, pero hoy yo no sé, me siento tan mal como siempre. ¿Ven? ¿Cómo puede Dios hacer algo por usted de esa manera? Y luego usted se hace llamar una simiente de Abraham. La simiente de Abraham no toma eso, no, por supuesto. La simiente de Abraham lo cree de todos modos, independientemente de cómo usted se sienta. Eso es correcto, no es por cómo se siente, es por fe. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Eso es la cuestión. ¿Lo creíste? Eso es lo principal. Si usted cree, todas las cosas son posibles, no para el que lo siente, sino para el que cree. Ponga la palabra donde corresponde. Oh, comienzo a sentirme religioso en este momento. Piénselo. Si pudiéramos tomar a Dios en su palabra, créelo. Eso lo concluye. Dios lo prometió. Eso es todo lo que se necesita. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Vamos a darle gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias por este privilegio, por esta gran oportunidad, Señor, que tú nos has brindado en esta hora, en este último tiempo, Padre, donde tú enviaste al profeta mensajero, el misterio que estaba en Apocalipsis 10:7, estaba escrito ahí, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Y eso se ha cumplido, y esa es la razón por la que estamos lecturando y teniendo este compañerismo a través de tu palabra, Padre. Ahora que concluimos, no queremos separarnos de ti, oh Padre, sino más bien queremos apartarnos de estos momentos, que ha sido el gran privilegio, pero en las horas que estamos también queremos que tu presencia esté. Solo depende de nosotros, oh Padre. La lucha, la batalla, la más grande batalla jamás peleada, está en nosotros mismos, siendo la mente
el trono del diablo, pero el corazón, el trono de Dios. Ahí está la batalla más grande jamás peleada, Padre. Te pedimos, Señor, si hay un día más, estaremos nuevamente contigo en este compañerismo a través de la lectura de tu palabra, Señor. Nos despedimos pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Ahí clamó, Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, el día llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Ven a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Allí clamó, Señor, todos han
un reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Belén, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio, la séptima trompeta. Celebrar.